Empezamos. Bienvenidos al programa número 75 de Aviación RACV. Como siempre, me gustaría empezar agradeciendo a los que nos seguís por vuestra infinita paciencia y además por la buena acogida que han tenido los dos escasitos, o los dos, no sé si dos, pero muy escasitos programas que os hemos ofrecido en la actual temporada. Pero nos hemos puesto las pilas, o al menos en ello nos encontramos en estos momentos, y esperamos poder volver a retomar el ritmo habitual de programas para que vosotros podáis disfrutar con cierta regularidad del conocimiento aeronáutico de nuestro panel de expertos. Y en esas os hemos preparado un menú de los buenos, un plato de esos que harán merecer vuestra visita a esta casa de restauración aeronáutica. Un especial de la casa, vamos, algo con sabor a Pablo Sánchez. ¿Qué más se puede pedir? Los que ya nos seguís desde hace un tiempo sabéis que los podcasts que son engendrados por nuestro compañero y experto en múltiples lides, batallas, polémicas, si queréis, nuestro amigo, compañero y experto Pablo Sánchez, distan mucho de parecerse a la cotidianidad de los temas aeronáuticos que encontraréis por el universo audiovisual. Esta es otra historia enteramente. Repito, los que nos conozcáis sabéis que de qué os hablo y estaréis deseando que os sirva el plato bien caliente a la mesa, y los que no, escuchad con atención. Cuando oís a alguien decir que un avión llega tarde, os imagináis lo de siempre, eso a lo que el moderno transporte aéreo nos tiene ya tan acostumbrados. Horas infinitas perdidas en algún rincón de alguna aburrida y poco acogedora terminal, mirando las pantallas y preguntándote por qué demonios se te ocurrió comprar el billete cuando realmente conocías las altas probabilidades de acabar otra vez en semejantes circunstancias. ¿Podrá Pablo Sánchez haber dado vida a un maravilloso programa basado en tales circunstancias? Pues quizás sí. Pero me da a mí que cuando él me comentó que quería hacer un programa sobre aviones que llegaban tarde, no se refería precisamente a lo anteriormente relatado. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refería exactamente? Pues lo mejor será preguntárselo a él directamente y que nos lo cuente él. Muy buenos días, Pablo Sánchez. Muy buenos días, Eneco y Felipe. Efectivamente, Felipe Cabañas, muy buenos días también a ti. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos aguantan. Felipe, que nos aguantan. Y Felipe, el Aitite, que hoy le han dejado también, le han dejado un par de horitas por lo menos para grabar el programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy mi nieto Lucas me ha dado permiso. Perfecto. No lo ha expresado verbalmente porque tiene 3 meses, pero con un gestito le ha bastado. Le ha bastado. Pablo, te decía que, a ver, primero te presentarás si estás bien o mal. Yo te veo estupendamente bien. Te digo porque ausente en el último programa por cosas aquellas, de no sé qué, pero hoy te veo presente y explícanos a ver qué es esto de aviones tardones o aviones que llegan tarde, Pablo. Bueno, pues, a ver, digamos que podemos hacer una explicación un poco filosófica porque es como la vida misma, quiero decir. En muchos ámbitos de la vida, lo importante es estar en el momento adecuado. Eso nos pasa como personas y nos pasa, ya os digo, en muchos ámbitos. En fin, los aviones, como están en la vida, les pasa algo parecido que a las personas. Uh-huh. Es decir, ahora lo veremos a lo largo del programa y a ver si soy capaz de transmitirlo. Veremos máquinas muy buenas, aviones magníficos, pero que tienen un problema de timing. Vamos a utilizar el palabra extraño. Porque puede ser muy buen producto, puede ser un avión excelente, pero el momento en el que llegas a lo mejor no es el más adecuado. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, es muy dramático, es un argumento muy potente, creo, y es interesante ver cómo, ya os digo, máquinas verdaderamente buenas, en el momento en el que, digamos, entran en servicio o en el momento en el que tienen que actuar, no es su momento y quedan completamente desplazadas y no rinden o no producen los efectos o no tienen la trascendencia que a lo mejor la excelencia puramente tecnológica, que por la excelencia tecnológica merecía, ¿no? Uh-huh. Ahí, utilizando el guión que nos ha proporcionado Rafael, y uh-huh. Lo echo de menos, porque, en fin, bueno, los echo de menos a todos, pero me gusta cuando está todo el... Ha tenido la gentileza de, sobre una lista más o menos provisional que le hice, pues hacer el guión que utilizaremos en el programa. Entonces, efectivamente. Uh-huh. Seguiremos un eje más o menos cronológico, sin perjuicio de que hagamos saltos y hagamos extrapolaciones, en fin, las cosas marca de la casa,
Pero básicamente, pues eso, es seguir un eje cronológico por épocas. Y luego también veremos algunas derivadas incluso nacionales, porque hay algunos aviones que directa o indirectamente han influido en la aviación española. Uh-huh. Y ahora lo veréis. Desde luego. Dime. No, decía que sí, que se me había olvidado. No, es que me había olvidado del todo, sino que lo iba a hacer. Vamos, engancho este cacharro así. Iba a hacer referencia a que el guión, ¿verdad, Pablo? Era sugerido por ti en un principio. El programa también, digamos, como lo he dicho yo en la entradilla, es un engendro tuyo, una vez más, ¿no? De esos buenos engendros que nos tienes acostumbrados, ¿sabes? Tan buenos programas de la casa, ¿no? La casa Pablo Sánchez, ¿no? Y sí es verdad que Rafael tuvo bien, ¿verdad? Hacernos un, pues con el guión que presentaste tú, pues una bonita presentación con las fotos y demás. O sea que, una vez más, gracias a Rafael, que hoy no ha podido estar, y Antonio tampoco, ya estarán en el próximo programa, esperemos y pronto además, a ver si cogemos el ritmo, decíamos, de la secuencia de programas, la habitual o casi cerca de ella, ¿no? Pero ese guión, agradecérselo una vez más a Rafael, que, en fin, ha hecho una muy buena labor una vez más. Y esta, antes de empezar, Pablo, ya a relatar la lista esta de aviones que llegaron tarde, estos aviones tardones, igual, Felipe, tampoco es de extrañar, ¿no? La industria aeronáutica, me refiero a una industria donde las cosas avanzan de tal manera, tan rápidamente, que incluso un proyecto que se encuentre oculto y haya que... oculto en el sentido de que, bueno, pues por la vía del avión todavía está en pruebas y es una cosa muy novedosa y, por supuesto, que hay que probarla y hay que... Y eso que la industria militar siempre empuja a que estas cosas se elaboren muchísimo más rápido por cuanto a que se dispone económicamente de lo que hay que disponer y luego también los medios humanos, ¿verdad? Que se proporcionan a estos desarrollos. Pero desde luego en la aeronáutica yo creo que más que quizás en algunos otros sectores del transporte esto ocurrirá con más frecuencia por eso mismo también, entre otras cosas. Luego vendrá Pablo a decirnos si es así también, Felipe, pero... No, claro, eso... lo que ocurre es que estamos hablando sobre todo de Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es decir, son épocas en las que el desarrollo de la aviación es muy, muy rápida, ¿eh? Y entonces, claro, hay un momento en el que desaparece esa necesidad, pues porque termina el conflicto, ¿eh? Y entonces, pues esos aviones que se han producido en ese momento, pues no encuentran hueco, no hacen falta porque el conflicto ha terminado o ha cambiado de forma, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría también hablar, bueno, no es el momento porque se sale un poquito de esto, de los aviones que llegan tarde porque digamos que nacen viejos, es decir, que cuando se acaban de desarrollar hay un avión mejor, ¿no? Que ese es otro punto que se podría desarrollar en otro programa, ¿no? Los aviones, y hay muchos, que realmente nacen viejos. No es que sean aviones modernos como estos, que ya no son necesarios porque el conflicto ya ha desaparecido, sino aquellos que por su desarrollo o por lo que sea, ya es eso, esa es la palabra, o sea, nacen viejos. Quizás algo de eso tengamos en el programa de hoy también. ¿Te parece, Pablo, entonces, que vaya pues, casi...? Sí, Felipe. Además, también tuvimos que hacer una decisión porque en principio el programa iba a incluir también aviones civiles. Lo que pasa es que entonces ya se nos escapa del minuto aeronáutico y... Bueno, sí. Digamos que tiene la ventaja de que nos dan materia para otro programa. Aviones... Iba a decir que corremos mucho peligro de eso, Pablo. O corréis vosotros corréis mucho peligro de iros ahí del minuto aeronáutico. Bueno, y tú también, que eres el jefe de pista, quiero decirte que... Yo por despistado. No, por jefe de pista... Y por poco... Si tienes como los circos tradicionales con la librea elegántica del látigo... Pues nada, vamos allá, voy a ir compartiendo el, si os parece. Bueno, yo, fíjate que lo tengo ahora a dejar de compartir, con lo cual entiendo que desde un principio del programa, la imagen que hayan visto nuestros... Lo que pasa es que gracias a que tengo una doble grabación y los escuchantes, oyentes, seguidores sabéis perfectamente a qué me refiero, podré hacer ediciones y arreglar las cosas un poquito mejor que lo que he hecho hasta ahora. Pero bueno, yo creo que ahora sí, Pablo, Felipe, veis lo que os estoy, ¿verdad? Sí. Compartiendo el índice. Sí, sin problema. Yo lo estoy leyendo desde el primer momento.
Entonces, quien quiera, Pablo, Felipe, quien quiera ir leyéndolo, si queréis lo voy leyendo yo, como queráis. El índice, esto es lo que nos espera, lo que nos depara el programa de hoy. Si acaso Pablo nos comentaba al principio que habrá quizás algo que añadir a esta lista, pero yo creo que la veo bastante, bastante completa. Y si quieres, vamos por partes, por la Primera Guerra Mundial. Primeramente, Pablo, ¿a quiénes tenemos aquí por parte del Reino Unido entonces, que llegaron tarde? Pues mira, Felipe lo ha resumido muy bien porque, de hecho, buena parte de los aviones que vamos a ver les pilla en ese momento de tránsito básicamente al final de una guerra. Bien sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda o la Guerra Fría. O en momentos especiales que los hace de alguna manera superfluos. Uh-huh. Y digamos que ese es el caso más general. Pero ahora también tendremos ocasión de ver que hay matices. Hay matices porque también entra la política industrial, también entra el palabra es a la geopolítica, directamente a la economía, es decir, los caracoles, las perras. Y entonces, también lo que estamos comentando, el llegar en ese momento adecuado o que se te pase el momento, o como apuntaba Felipe, aviones que ya nacen viejos. De alguna manera. Y eso nos pasará sobre todo los aviones de la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay un salto tecnológico que es el paso del motor de pistón al motor de reacción, que los deja prácticamente de un plumazo obsoletos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un grupo de aviones que son todos de alguna manera víctimas de ese salto tecnológico, y más en el campo de la aeronáutica que ha sido durante muchos años y de alguna manera lo sigue siendo la punta de lanza de la tecnología. Y entonces, claro, hay cambios radicales que dejan generaciones enteras de aviones anticuadas de un día para otro. O sea que vale. Ese esquema de alguna manera va a ser cita y no lo vamos a encontrar. Pero os digo que también hay algunos matices. Vale, pues vamos a ver. Dime. Sí, decía que en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Vamos a ver por parte del Reino Unido y de Alemania. Yo no sé si quizás ahora, en vez de enumerar todos, total, nuestros oyentes y sobre todo los que estén también viendo el programa por YouTube, tenéis el índice, ahora os lo estamos presentando y bueno, ya tenéis un buen esquema de todos los aviones de los que vamos a hablar. Quizás, en vez de leerlos todos ahora y repasarlos, yo creo que lo que podemos hacer simplemente es saber que en la Primera Guerra Mundial hablaremos bien por parte del Reino Unido, por Alemania. En la Segunda Guerra Mundial también entraremos, ¿verdad? Y hablaremos entonces de Alemania, Reino Unido, y también añadiremos a los Estados Unidos y a Japón. Durante la Guerra Fría, a Estados Unidos, a Suiza, Canadá, Italia, Reino Unido y España también. Y luego pone, y Pablo lo construyó, donde ya llegaremos también, pero bueno, ya como ya habéis visto en el anterior programa, sabéis a qué nos referimos. Entonces, Pablo, quizás, sin empezar a leer, vamos casi pasando lista y nos vas comentando. Perfecto. Voy dándole al esquema de Rafael. Vale, pues mira, aquí tenemos una muestra. Además, hay uno de ellos que es especialmente característico, que es el del ángulo inferior derecho, que es el Blackburn Kangaroo, que podríamos decir que es uno de los primeros aviones antisubmarinos de la historia. Abro un paréntesis. Otro programa podría ser el hablar de aviones antisubmarinos, de reconocimiento, pero cierro paréntesis. Me vas a volver loco, Pablo, ya voy a apuntarlo. Esto es casi como una maldición borgiana, ¿no? Sí. En fin, el infinito y el Aleph y cosas de esas, ¿no? Sí. Vale, pues el Blackburn Kangaroo era un avión diseñado por la casa Blackburn, especialista en aviones feos, aunque este particularmente no lo encuentro especialmente feo. Es de los nuestros, Pablo. Eso es de los nuestros, sí. Además, tiene una biografía muy peculiar y el esquema se va a repetir porque empieza a volar prácticamente el último año de la guerra un avión especializado en reconocimiento marítimo. De hecho, participó en el hundimiento de un par de submarinos alemanes, pero bueno, pues tiene la mala pata de que llega casi al final de la guerra y se fabrican, pues me parece que no tengo las cifras de producción, pero menos de 50. Uh-huh. O sea, una cosa ridícula. Un avión bastante prometedor, además con una misión muy específica. O sea, surge como avión antisubmarino. O sea, es un anticipo del tiempo futuro. Uh-huh.
Y lo único es que, bueno, pues se utilizará la posguerra, como ahora veremos también con algunos de los ejemplos que tenemos, para la incipiente aviación comercial. Lo que pasa es que las cifras de producción del Kangaroo eran tan ridículas que prácticamente hacia 1925 ya habían desaparecido completamente. Ajá. O sea que es un avión de prestaciones relativamente brillantes para una misión completamente nueva, no la desempeñaba mal, pero claro, si resulta que surges en los últimos meses de la guerra, lo que apuntaba también Felipe, se acaba la guerra, se acaba la necesidad, ya no hay submarinos y totalmente superfluo. Y eso le va a pasar también al caza que vemos en el ángulo superior izquierdo, que a lo mejor el ojo entrenado de nuestros videntes y a los que nos estén escuchando, pues se lo describiremos, es un Sopwith Snipe que tiene un claro parentesco con el Sopwith Camel, que es uno de los cazas británicos de la Primera Guerra Mundial por excelencia. Y si no, que se lo pregunten a Snoopy, ¿no? era su montura. Bueno, este no deja de ser un desarrollo, es como un Sopwith Camel, pero con esteroides. Lleva un motor Bentley, lleva dos ametralladoras Vickers, es más pesado, es más grande, es un avión más rápido, de manejo más benigno que el Sopwith Camel, que tenía características viciosas porque generaba un par de giros que lo hacía bastante, bastante peligroso. Bueno, pues en el Snipe, todas esas características negativas del Camel desaparecen y es un avión mucho mejor. Volvemos a lo mismo. El problema es que entra en servicio prácticamente en los últimos meses de la guerra. Había la intención de fabricar 4.500 aviones. Había un pedido por parte del gobierno británico de 4.500. Que ya son números importantes, ya, sí. Un número importante. Que con el final de la guerra, pues, por supuesto, se cancelan todos los pedidos y se acaban únicamente fabricando 500 aviones. Uh-huh. Lo que pasa es que nos encontraremos con una paradoja, que es que, bueno, viene la paz, los dividendos de la paz, y en esa época de desarme y de poca inversión, lógicamente, en armas, en la inmediata posguerra, pues no se invierte en aviones nuevos y tendrá una carrera bastante larga a lo largo de los años 20. De hecho, y es un apunte, si nos acordamos, prácticamente el desarrollo de los aviones de caza entre los años 20 y 30 es muy lento y prácticamente se repite el esquema de avión biplano hasta que empiezan a aparecer los primeros monoplanos en los primeros años de la década de los años 30. Estoy pensando pues, en el Boeing P-26 o en el Polycarpo F-16, de Watten de 500, de 510. Es decir, que los surpluses de la Primera Guerra Mundial estarán vivos durante muchos, muchos años. Ajá. Y el Sopwith Snipe, de hecho, se convierte en la base de la caza británica prácticamente hasta finales de los años 20. O sea que no es un final malo, pero al mismo tiempo es el tránsito entre un avión que habría brillado en la Primera Guerra Mundial y luego lo que es pura inercia. Y de hecho, enseguida queda anticuado, pero en fin, como no hay otras necesidades, se queda ahí estancado. Si le das más adelante, encontraremos un caso más exagerado todavía. Dale, dale. No, le preguntaba a Felipe. Ah, vale, perdón. Que, por cierto, no, además es que ahora viendo estos aviones también no se me puede escapar, Felipe, te tengo que decir además aquí en el programa, sí, ya tienes que coger por compromiso que algún día, sí, junto con Pablo también, cuando he visto este precioso biplano también, vi alguno que tú como constructor también, maquetista, experto, lo has colgado hace poco, ¿verdad? De algún techo, alguna preciosidad de estas, Felipe. Sí, un Newport 96 me parece que es. Pero una escala bastante seria. Sí, 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 es una escala grande. En mi época de aeromodelista fue pues de los casi, de los últimos probablemente que construí y de los últimos que conservo y bueno, pues ha acabado colgado del techo en casa de mi hermana, que tiene sitio, y la verdad es que ha quedado precioso. Ya os mandaré alguna foto si es que no la tenéis, que creo que la tendréis seguramente. Tenemos alguna, pero Pablo, también algún día podemos ir haciendo historia también de la aviación con las maquetas que habéis montado, ¿eh? Porque yo, vamos,
Eso a Felipe también hay que traerle, ¿eh? Aquí a los programas estos de maquetas. No son de papel, pero impresionantes. No dice que era una maqueta muy, muy, muy bonita. Además, yo diría que escala 1.10, 1.16, ¿eh? Era bastante considerable. Algo serio, pero yo como sé que luego las cosas... Yo interrumpo porque como sé que las cosas luego se me escapan, Felipe. Ahora bien, pero yo ya lo he dejado, de hecho, lo he tachado de aquí porque te juro que a mí estas cosas, tengo 50 cosas apuntadas y se me va a olvidar. Y lo que tenía que decir aquí en las ondas, como suelo decir, y así a Felipe te ves casi... Me dicen, unas trampas me haces en eco. No, Felipe, es para que nos enseñes alguna de esas preciosidades tuyas también. Decías, Felipe. No. Simplemente sí. Yo pienso que es una escala, sí, 1.10, 1.12 puede ser. No lo recuerdo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. No lo sé, pero más o menos por tamaño, teniendo en cuenta que los aviones reales, los escala 1.1, como suelo decir yo, en esa época pues tampoco eran muy grandes, los cazas. Exactamente. Pues sí, yo calculo 1.10, 1.12. Es impresionante. Pues nada, Pablo, seguimos con el programa, pero con está hecha la puntualización. Y Felipe, ¿algo que añadir antes de seguir para adelante? No, de momento muy bien, avanti. Avanti. Dale a la página siguiente porque... Ah, mira, aquí tenemos también dos ejemplos de aviones que llegan tarde, porque es que llegan en el último año de la guerra. Bueno, de hecho, ninguno llega a volar en tiempo de guerra, así como el Sopwith Snipe y el y el Blackburn Kangaroo sí que les da tiempo a intervenir. A estos dos, no. A la izquierda tenemos el Martinsyde Bassard y a la derecha el Vickers Beamy. Empezando por el Beamy, era un avión de bombardeo muy avanzado para su momento. Tenía unas características bastante notables para su época y, de hecho, se planeaba utilizarlo no exactamente como bombardero estratégico, pero tenía la suficiente autonomía como para bombardear blancos dentro de Alemania. Y, de hecho, esa característica suya de la autonomía le hará muy útil para su vida en la inmediata posguerra, porque seguramente vosotros ya lo habréis identificado y nuestra audiencia también, el Vickers Beamy es el primer avión que cruza el Atlántico sin escalas, porque habían estado primero los Curtiss en F4, pero aquellos hicieron escalas. Y Alcock y Brown, en 1919, son los primeros que vuelan de Terranova a Islandia del tirón. Es la primera vez que se cruza el Atlántico Norte sin escalas. Y luego también los hermanos McPherson son los que hacen el vuelo, aunque ese sí con escalas, del Reino Unido a Australia. Es el comienzo de los grandes raids de los años 20 y parte de los años 30. Y en este caso, digamos que lo tenemos reconvertido de su misión de bombardeo en avión de largo alcance, y también tiene una discreta carrera comercial porque se hacen versiones civiles y en vez de llevar bombas, por lo que son pasajeros y correo. Y tiene una carrera, bueno, aparte de que entra en la historia con esos vuelos épicos, pues tiene una discreta carrera comercial hasta que, bueno, pues con el desarrollo de la tecnología, pues ya van desapareciendo, pero digamos que la reconversión en el caso del Beamy es útil y es un avión histórico. No era mal avión, tuvo varias motorizaciones, creo que al final la más potente era con motores Rolls-Royce Eagle, y bueno, tiene ya asegurado su puesto a la historia, pero desde luego llega tarde, o sea, porque tan tarde que, como lo que os estaba comentando, que no llega a volar en ninguna misión de combate porque la guerra ya se había acabado. Uh-huh. Y el de la izquierda es un caso aún más exagerado en el sentido de que posiblemente hubiera podido ser el mejor caza aliado de la Primera Guerra Mundial. Es el Martinsyde Bossard, varias motorizaciones, también del Rolls-Royce Eagle, pero la motorización que le hubiera dado la diferencia y que lo hubiera convertido en el mejor caza era un hispano-suiza. El mismo motor que los SPAD y, en fin, con parte de la conexión española. ¿Problema? Pues que vuelas después del armisticio y ya no hay necesidad para un caza de altas prestaciones. Hubiera sido posiblemente el mejor caza, porque era veloz, maniobrable,
de pilotaje agradable, bien armado, ideal. O sea, era tenía su hueco asegurado en el balaya de los aviones de caza. Pero claro, si se te acaba la guerra, ya no hay sitio para ti. Y a este, para una segunda vida, para este Pablo, más complicado, ¿no? No es como el Bikers Mini, ¿no? Vini, que todavía tenía una segunda larga vida para otros quehaceres, pero en este caso se me antoja que no tanto. En tiempo de paz, ¿para qué quieres un avión de caza? O sea, el otro sí que lo puede reconvertir. Este, lo que pasa es que se compró, y aquí va una de las primeras derivadas para España. España lo compró, me parece que en 19 ejemplares. Y lo que pasa es, y esta historia se repetirá tristemente a lo largo de nuestra historia, y lo veremos en el programa, que España estaba teniendo una incipiente, y en este punto echo de menos a Rafael y Antonio, porque seguramente lo explicaría mejor que yo, estaban haciendo una incipiente industria española. Si no recuerdo mal, había un fabricante español que se llamaba Barrón, que aparte de inventar lo que ahora llamaríamos el CCV, el sistema de control de vuelo, estaban desarrollando un avión de caza para la aviación española, pero ¿qué pasa? Que se acaba la guerra y el mercado internacional se inunda de aviones de surplus, como por ejemplo el Buzzard. Entonces, cualquier intento nacional de desarrollo de una industria propia, pues evidentemente sale mucho más barato comprar aviones en muy buen estado. Algunos prácticamente salidos de la cadena de producción y sin, bueno, ahora también diríamos que son kilómetro cero, ¿no? Milla cero. Pues un poco eso también con el Bristol F2B, con los Airco de H9, y cualquier intento por parte de la aviación nacional de una industria propia, pues desaparece porque no hay sitio para ellos. Y el Marketside, el Buzzard, contribuye a ello, y de alguna manera al avión de caza de Barrot, pues obviamente no pasa de prototipo, porque claro, hay que invertir mucho más, y es muchísimo más barato y mucho más, vamos a decir, eficiente. Lo que pasa es que es posiblemente un criterio de eficiencia equivocado, y de alguna manera mata a la incipiente aviación española o a la industria española, porque se importan aviones prácticamente nuevos a precios de saldo. Eso lo volveremos a ver. Pues dale adelante, Nico, y cambiaremos de bando. Nos iremos a los Imperios Centrales, que también tienen. Vale, pues lo mismo que nos ha pasado un poco con el Southwind Snipe, pues nos va a pasar con el Fokker D8. Digamos que es el desarrollo último de la serie Fokker de aviones de caza de la Primera Guerra Mundial. Recordamos todos el Fokker DR1, también de fama mitológica, el magnífico D7 y el D8, que tenía que haber sido, digamos, la continuación natural. Digamos que también tiene la morfología característica de un avión de la Primera Guerra Mundial, pero tiene el gran avance de que es monoplano, parasol, altamente maniobrable y un avión de prestaciones muy buenas. Pero volvemos otra vez a la misma historia. Surge prácticamente en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, y comparado con los otros modelos, pues al final se queda como una nota a pie de página, porque no llega a destacar. Parece ser que era un avión muy ágil, era un avión buen avión de caza, pero temperamental. Era, por lo que he podido leer, era de pilotaje no fácil. Y de alguna manera ya vislumbra un poco la modernidad, en el sentido de que desaparece la fórmula biplano y el monoplano empieza un poco a enseñar la patita. Pero a propósito de eso, si le das al siguiente, veremos también otro caso de la modernidad. Que este es el Junkers D1. Y este es destacable por dos razones. Una, que es evidente, y lo describo para los que no lo vean en YouTube, es también un monoplano. Pero es que es un monoplano de ala baja. Y salvo el tren retráctil, tiene, porque esto lo lleva fijo, ya tiene todos los elementos de lo que será el avión de caza, por lo menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Es que tiene otro rasgo también que es completamente revolucionario, que es de construcción metálica. Ah, eso te iba a preguntar, a ver si era entelado, porque no me parecía a mí que fuera entelado este. No, es de la típica chapa corrugada característica de la casa Junkers, y es un anticipo del futuro, o sea, monoplaza, monoplano y de estructura metálica. O sea, y un buen cacharro, porque para los que no lo estén viendo, este tiene ya un tamaño serio, Sí, hombre, y ya te digo que ya encarna todos los elementos del avión de caza futuro. Uh-huh. Por lo menos hasta prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con los reactores, el esquema ya está hecho. Monoplano, con cierta limpieza aerodinámica, que aún se ven todas riostras y montante, algún montante, el tren fijo, uh-huh, pero los elementos esenciales ya los tiene, y sobre todo la estructura metálica. Uh-huh. ¿Problema? Pues lo mismo, llega también hacia el final de la guerra, prácticamente no entra en producción, y la construcción metálica, pues de tan novedosa que es, no acaba, por lo menos para el avión de caza, no acaba de rendir todo lo necesario, porque aún es lo suficientemente pesada como para que la ventaja que ganas, uh-huh, en resistencia estructural, claro, no lo consigas en prestaciones. Entonces, uh-huh, los aviones de madera y de entelados todavía tienen margen sobre él. Uh-huh. Pero ya deja el germen de la construcción moderna. Ya solo falta que los motores, eso es, de lo que los motores se pongan a la altura del peso del avión, ya casi, ¿verdad? El peso del avión, claro. Uh-huh. No es un desarrollo armónico en lo que tú apuntas. Lo que pasa es que a Junkers le da esa ventaja, y si os fijáis, ahí de alguna manera, aunque sea de una manera muy básica o muy primigenia, ahí ya están todos los aviones Junkers prácticamente hasta los años 30. Ahí vemos al monoplaza Junkers, pero también está el germen de los Junkers, del Junkers 52, o sea, de la marca registrada de Junkers, del metal corrugado, que le da esa ventaja tecnológica, y durante muchos años estará al frente de la tecnología, porque la tela y la madera aún tardarán en desaparecer. Uh-huh. La construcción metálica tardará todavía en imponerse. Ya nos tendríamos que ir a las estructuras cantilever y a los cascos, a los semimodernos, pero ya nos estamos metiendo en los años 30, o sea que uh-huh, es un atisbo de la modernidad y de la ventaja tecnológica que tendrá Junkers durante una buena década. Pero, concretamente, el D1 tampoco llega a tiempo. O sea, a este a lo mejor lo que le pasa no es que llega tarde, a lo mejor es que llega demasiado pronto. O sea, es una paradoja temporal. Claro. Sí. Se puede leer así, desde luego. Demasiado tarde para desarrollarse y ser un avión. Hombre, imaginaos un avión de caza metálico en la Primera Guerra Mundial. Sí, por eso. Sí. Pero, sí. No sé, sería lo mismo que el 262 al final de la guerra. Sí, o sea, sí, tiene un margen tecnológico enorme respecto de los competidores. Claro, este perjudicado, pues, por eso, por la motorización y por que no se consigue una estructura lo suficientemente ligera, pero... Sí, porque además, Pablo, te sorprendías tú cuando montabas últimamente los modelos de las pedazo hélices que montaban, ya nos estamos remontando a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y a los bichos, pues, en fin, Mustangs y demás, ¿no? A los P-51 y demás, pero siempre sorprende el tamaño, ¿verdad? Tú que montas, y Felipe tú también, esas hélices que a veces no le hacemos mucho caso y nos fijamos casi en el puro y en las alas y en la cabina del avión, pero luego cuando te pones a montar un avión, como lo hace Pablo, al todo detalle y a escala, pues claro, ves esa pedazo de hélice y te llama la atención. Dices, ¿qué pedazo de hélice? Y en esta foto, lo que a mí me parece de este avión precisamente es que la hélice se me antoja muy, muy, muy pequeñita para semejante bicho. Es que, de hecho, es el problema que tiene, es lo que estamos comentando. Ni el motor, ni la hélice, ni el peso están a la altura de lo que está proponiendo, claro. Y entonces, todos los intentos por parte de Junkers es tratar de rebajar el peso, obviamente para que sea un avión de caza, pero claro, la tecnología, y es un poco también lo que nos estaba apuntando, tarde o demasiado pronto. O sea, porque sí, no está todavía, evidentemente es el futuro, porque en la construcción metálica
Pues a ver, es obvio que se acaba imponiendo, pero en 1918 no está tan claro. Lo que pasa es que Junkers sigue explotando la tecnología de la construcción metálica y del metal y de la chapa corrugada, y le da una ventaja tecnológica durante una buena temporada, hasta que, como os decía antes, pues surgen nuevas tecnologías y nuevas estructuras para los aviones. Uh-huh. Es un caso curioso, el de Junkers. Bueno, para allá. Vale, pues con esto damos un salto temporal, aunque nos ha venido bien el Junkers B1, porque ese de alguna manera viene un poco a repetir la historia. Esta foto es preciosa, ¿eh? Hay que decirle a Rafael, una vez más, agradecerle el esquema que nos ha, bueno, basado sobre lo que la lista de aviones que nos proponía Pablo, pero desde luego las fotos que ha sacado y esta foto de arriba a la izquierda a mí me gusta un montón, ¿eh? Se ve, nunca había visto al Mercedes 262, no sé, de esa manera. Me está resultando aún más chulo el avión de lo que pensaba que era. Y Pablo, tú lo has montado y sabes un poquito de los entresijos, ¿eh?, de este cacharro. Sí, pues hombre, aparte de que es un avión muy bonito, además esa pinta de tiburón, sí, en fin, lo hace realmente, realmente interesante. Pues es una especie... Y él nos servirá de ejemplo ahí en el esquema de Rafael, y un poco también se lo sugerí yo. Todo eso de llegar demasiado tarde le pasa genéricamente a las Wunderwaffen de la Alemania nazi, a las armas maravilla. Uh-huh. Pasa no solo con los aviones, sino que pasa en general pues también con los misiles y todos esos prodigios tecnológicos de final de la guerra. Ajá. Y este, de alguna manera, es el que lo encarna, porque es no solo el 262, porque también está el 163 Comet, el 162, el Heinkel 162 Salamander, uh-huh, el Arado 234, es decir, el Natter. Bueno, el Natter, ese ya hablamos de él en lo de ideas locas, pero bueno. Sí, lo hablo. Ha habido unas cuantas ideas locas, sí. En fin, aquello de lanzar aviones... Y la Wunderwaffen no se libraba de esas ideas locas tampoco, sí. Aquel programa estuvo bien. Habrá que retomar alguna vez, porque Pablo, seguro que se nos quedaron algunos en el tintero, ¿eh? No muchos, pero algunos seguro. Sí, podríamos hacer también un redux de las ideas locas. Exactamente. Bueno, pues, de alguna manera, este lo encarna todo y es el que es conocido. Lo mismo, es decir, lo que pasa es que este, digamos, que tiene un punto de criminal, vamos a decirlo así, por parte de los alemanes, porque, si no recuerdo mal, y que me corrija la audiencia si me equivoco, porque ahora lo estoy diciendo de memoria, creo que voló por primera vez en 1942, con forma de tren triciclo se le introduce posteriormente. Quiere decir que en 1942, si hubiera entrado en servicio, posiblemente la ventaja tecnológica que representaba hubiera significado la superioridad aérea sobre cualquier cosa que en ese momento le hubieran echado los aliados. Mm. Pero, digamos que por inercia y por necesidades de producción, era más cómodo, o no se tuvo la suficiente lucidez, o directamente, pues un poco lo que se estaba apuntando, por no tener que empezar nuevas cadenas de producción, no se fabrica en serie. Entonces, solo cuando las necesidades, y sobre todo cuando vas perdiendo la guerra y necesitas ese margen de calidad sobre la cantidad, te obliga a recurrir precisamente a las armas maravillosas, uh-huh, entra en producción. O sea, dejas pasar 2 años en los que se podría haber desarrollado y, en fin, podría haber desempeñado un papel relevante. Pues no ocurre así. Se retrasa el desarrollo y solo cuando las realidades de la guerra, las necesidades de la guerra te llevan a hacerlo entrar en producción, pues lo pones en producción y lo pones en servicio, con un montón de problemas, porque no es lo mismo la Alemania de 1942, que aunque ya empezaba a pintar bastos, aún tenía margen, que la Alemania de 1944, que prácticamente todos los días y todas las noches te están bombardeando y estás teniendo problemas de suministro de materias primas.
combustible, pero también de metales, porque uno de los problemas que tuvo el 262 era que los metales de alta resistencia y de altas calidades que requería un motor turborreactor, pues hubo que degradarlos, hubo que recurrir a aleaciones peores, y siempre fue un motor temperamental, y eso pues, condicionaba al avión. ¿Qué hay que decir? ¿Qué se puede decir del 262? Pues bueno, pues que hay un antes y un después del Subalpe. O sea, ya no hay comparación, ya no hay vuelta atrás. Deja anticuados a todos los aviones de caza del momento, todos los aviones de hélice y de pistón, porque es incomparablemente mejor. O sea, es el futuro. Pero demasiado tarde, en el caso concreto del 262, demasiado tarde porque no da tiempo a pulir todos los defectos que os estaba apuntando. Es un avión magnífico, pero que, bueno, tenía poca autonomía, pero eso le pasa a todos los reactores de primera generación. Los reactores de la época eran especialmente tragones, pero tenía, pues eso, defectos de fabricación, en buena medida producidos por las condiciones ya de finales de la guerra, no es por sí solo significativo. Por supuesto que los combates en los que intervienen, sobre todo si es pilotado por gente buena, está la famosa historia del JG-44, de aquella especie de escuadrón de Mavericks que se hace en el último mes de la guerra con Adolf Galland. Y claro, este avión en manos de gente experta pues es insuperable. Pero es una nota a pie de página, porque frente a las armadas infinitas de aviones aliados y de aviones, sobre todo americanos, claro, pues estamos con lo de siempre, ¿no? Lo de la Wunderwaffen. Eres muy bueno, eres excelencia tecnológica, pero si te superan en 10 a 1, pues como que no. Exactamente. Yo siempre he tenido la idea de que además el desarrollo, bueno, la puesta en servicio de este avión se retrasó mucho, porque cuando lo presentan y lo ve Hitler, se le ocurre la maravillosa idea de que ese es su bombardero rápido milagroso, no caza, sino bombardero. Entonces se pierden meses, incluso años de desarrollo para convertir esto, que es un caza puro, en un bombardero táctico, ¿no? Se pierde mucho el tiempo. Y luego aparte de que evidentemente hay un antes y un después, porque esto es un reactor, el diseño es impresionante, reparad además en que es un caza de ala en flecha. Caza de ala en flecha es el primer caza. Con el ala en flecha prácticamente no existía, no estaba ni estudiada ni por Rusia ni por los aliados. Es totalmente revolucionario, no solamente la propulsión, sino el diseño y sobre todo el ala. Sí, la verdad es que parece que está como fuera de lugar en el tiempo, ¿verdad? No, esto es un ovni, vamos, es un sí. Es otra cosa, ¿no? Pero vamos, se pierde mucho tiempo desde que ya se pone en vuelo y tal, pero de repente a Hitler se le mete en la cabeza que ese va a ser, qué bien, esto ya tengo mi bombardero táctico rapidísimo e ininterceptable. Y se le ocurre convertir esto en un bombardero, ¿no? Y hasta que se da la vuelta a la situación y verdaderamente se tiene que empezar a desarrollar otra vez como caza, pues eso, ya en la última fase de la guerra, cuando Alemania es bombardeada masivamente, pues se pierde un montón de tiempo. Aquí no me resisto, Pablo, a preguntarte si tienes por algún casual por ahí la maqueta, porque vamos, ¿la tienes? Vale, dale un segundo. Dale un segundo, que para eso. Que para eso estamos aquí. Veréis que son de papel, ¿verdad, Felipe? Siempre decimos lo mismo, pero... Es impresionante. Yo cuando las veo, me tengo que creer lo que me dicen, que son de papel. Esto sale de una impresora. Tengo que hacer acto de fe. Amigos, esto que vais a ver sale de una impresora en forma de papel. Yo siempre alucino cómo luego se convierte en eso que veis ahí. A ver, Pablo, qué pasada. ¿Nos describe si fue especialmente difícil o igual que todos los demás? Porque claro... Un poquito, porque el papel satinado este
a veces no se deja manejar, uh-huh. y con el pegamento tienes que ir con mucho cuidado porque cuando te sales, pues eso, sí. la tinta la desplaza. Y cuando la montaste, Pablo, me llamó la atención algo del avión. Siempre además nos recuerdas que cuando montas los aviones, como están, son aviones, os podéis imaginar a escala. Además, incluso aunque no se aprecie, dentro de esa estructura que veis, muchas veces tienen incluso los cabestrantes, tienes todo el artificio estructural, digamos, del avión, que hay que montarlo. Y entonces Pablo siempre nos dice que aprendes cosas que le llaman la atención, ¿no? De los aviones que él monta. Y yo no sé si en este en concreto te llamó algo la atención, aparte de esas pedazo góndolas, ¿no? Para albergar los motores y no sé. Pues hombre, lo que os decía antes, lo que me llama mucho la atención, fijaos la forma de tiburón, o sea, sí. La fineza aerodinámica, bueno, y luego lo que apuntaba Felipe, la flecha, aunque es una flecha muy ligera, pero creo que se aprecia el aplechamiento, ¿no? Sí, 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 se aprecia mucho además. Sí, sí, Felipe, buen apunte, porque esa ala en flecha... No, es un ala que es totalmente revolucionaria, y el diseño es increíble. Sí. Como bien sabrá la mayor parte de la audiencia, cuando ya estos aviones entran en servicio, claro, ya Alemania está siendo atacada por todos los frentes y bombardeada. Y entonces la única manera de interceptar estos aviones, salvo que tuvieras muy buena suerte, era acechando los aeródromos desde los que operaban. Uh-huh. Claro, la aproximación a tierra de uno de estos aviones era una aproximación de reactor, es decir, una aproximación lenta, estabilizada. Y en ese momento era cuando eran vulnerables. Ajá. Era cuando un P-47, un Mustang, que estuviera por él dando vueltas, iba por él. Uh-huh. Y claro, en combate aéreo, por velocidad, imposible. Son en combate aéreo, no sé, era prácticamente imposible. Sí. Es que se te iba y o te aparecía por atrás y no te enterabas y te cosía balas. O una, dos. Tampoco se le ve, ¿verdad, Felipe, que sea un avión... Ni Pablo, muy maniobrable, desde luego, lo dices tú, aproximación de reactor, lenta. Claro, es una cosa diferente, diferente a lo que. Un pilotaje completamente distinto. Ese tren delantero también se me antoja, Pablo, que es enorme. Sí. Hombre, me imagino también que para mantener la toma de aire del reactor lo más alejado posible. También. Porque a diferencia de los aviones a hélice que tienen cierta tolerancia con los cuerpos extraños. El reactor, si uh-huh. se traga cuerpo extraño, en fin. Sí. Y otro problema que tenían los reactores de primera generación, la respuesta a la palanca de gases era lenta. Muy lenta, sí. No era la respuesta inmediata y briosa de un motor de pistones. Uh-huh. Entonces, tú también apuntabas, Eneco, había que escribir el manual de nuevo. Sí. Porque, bueno, pues es una raza completamente distinta. Sí, completamente. Y luego el armamento, que creo que se ve, uh-huh. hay cuatro cañones de 30 milímetros, o sea que la pegada, además tenía buena pegada. Bueno, la pegada era pegada. Precioso. Precioso, Pablo. Pues nada, he aprovechado de ti un ratito y ahora sigo aprovechándome, pero por otro lado, ahora seguimos compartiendo y pues nada, aquí que le doy al botoncito y si te parece nos vamos al... Y si no recuerdo mal, pues saldrán eso, pues un resumen de más Wunderwaffen. Ahí se ve abajo a la izquierda, se ve el Salamander, el Heinkel 172 Salamander. El de arriba creo que es un Messerschmitt 309, aunque esta me la ha puesto Rafael de cosecha propia. Y a la derecha creo que es un Junkers 188 o 388. Uh-huh. No dejan de ser derivados, bueno, sobre todo aquí digamos que el más revolucionario es el 162, uh-huh. porque, bueno, pues porque es reactor. Sí, y Felipe, también... creo que querías hacer algún apunte. No, yo creo que es un 388. A ver, no estoy seguro tampoco, pero vamos. Vale. Sí. Y el 162, pues bueno, si antes hablábamos de medidas desesperadas, mayor medida desesperada que el Volksjäger, el caza del pueblo, pues, en fin, digamos que la idea, aquello, volvemos otra vez a las ideas malas o a las ideas locas en ECO, sí. era hacer un caza a reacción de altas prestaciones que poco menos que las milicias o que las juventudes hitlerianas con mínima preparación fueran capaces de pilotar sí. Con la idea de defenderse de las flotas
que los estaban machacando, las flotas aéreas que los estaban machacando. Uh-huh. Lo diseñaron prácticamente en un par de meses, si no recuerdo mal. Bueno, no estoy seguro. Ahí que me corrijan. Yo no sé si lleva el Junkers, Junkers 004 o un humo. Bueno, no, da igual. Quiero decir que no me lo he estudiado. Pero, en fin, un reactor y luego de construcción básicamente de madera y con colas para facilitar la construcción. Con la idea de dispersar la producción y que se pudiera fabricar en fábricas no especializadas y que se pudiera producir en masa. Es decir, un reactor de altas prestaciones con materiales no estratégicos fabricado en un sistema de dispersión y pilotado por pilotos bisonios. Sí, fin. Tiene toda la pinta de tener mucho éxito. De acabar tirando a más. Sí, y efectivamente cuando lo pilotaban pilotos expertos te decía que de fácil nada. Yo creo que en este punto, Felipe, Pablo, en este punto yo he apuntado debajo de aviones submarinos o antisubmarinos, yo he apuntado un programa sobre la Wunderwaffen. Sí, y ahí entrarían los misiles, podrían entrar, aunque no sé estrictamente aeronáutico, misiles y cohetes, que hay muchas de las que cortar. Vuelan, ¿verdad? Sí, sí. Pues a la cazuela. Aunque luego sale fuera de la atmósfera, pero lo damos por bueno, ¿no? Eso es, todo ahora. O sea que, y obviamente, si el 262 llega tarde, el 162, tarde no, tardísimo. Uh-huh. Creo que, no sé si en algún caso llegó a entrar en combate, pero desde luego con la idea de que fuera pilotado por gente sin preparación, pues no. O sea, no respondió. Además hay fotos bastante impresionantes y tienen algo de Indiana Jones. De fuselajes preparados en minas de sal, en cavernas, pues eso, para dispersar la producción y protegerlo de los bombardeos aliados. No. Y tiene esa cosa hollywoodiense, pues eso, de ver una línea de producción de salamanders medio acabados en una caverna. Es muy, muy cinematográfico. Sí, tanto. Pero el esquema, de alguna manera, con el 262 se vuelve a repetir. Bueno, pues medidas desesperadas y tecnológicamente muy avanzados. Bueno, el 162 quizá no tanto, en el sentido de que es bastante convencional, pero no deja de ser un reactor. Además, lleva un par de cañones de 30 milímetros, es decir, que en determinadas condiciones podía haber sido un contrincante peligroso, pero... No lo iba a ser. Sin ninguna trascendencia en el curso de la guerra. Sí que hay que decir... El 262, creo que hubo algunas fábricas en lo que entonces era Checoslovaquia, y después de la Segunda Guerra Mundial la compañía checa Avia lo siguió fabricando. Diríamos que sin licencia. O sea, que tuvo todavía una pequeña carrera de posguerra. Ajá. Evidentemente, la tecnología, y en ese momento de finales de la Segunda Guerra Mundial, lo deja obsoleto en poco tiempo, pero evidentemente en el momento en el que nace es sin duda el avión de caza del mundo. Pero volvemos otra vez al leitmotiv de nuestro programa de hoy. No es un momento, llega demasiado tarde. O si queréis, demasiado pronto, es decir, porque también, en el 42. No se le hace el caso. Luego está también lo que ha apuntado Felipe de la injerencia de Hitler en el desarrollo normal. Uh-huh. Y cuando digamos que llega su momento, pues no está en las mejores condiciones. No es el producto depurado. Y desde luego las condiciones de fabricación, de puesta en servicio y de vuelo, pues distaban mucho de ser las ideales. Uh-huh. Pues yo creo que de momento las Wunderwaffen las tenemos cubiertas. Yo creo que también, con lo cual, aquí tenemos todavía otra de Wunderwaffen antes de despedirnos del todo. Pinceladas, el Messerschmitt P1110, que es el origen de las alas de geometría variable. Sí, uh-huh. Este ya lo hemos visto anteriormente, sí. En el programa de las alas de geometría variable, con su primo americano, el BLX-5, eso es. Y abajo el American Bomber. Lo que pudo ser y no fue el Messerschmitt 264,
los intentos de Alemania de tener un bombardero pesado con Milfo. El experimento fallido que fue el Heinkel 177 de Griff. Pero todo es tarde y fuera. Ajá. Lo mismo, es que obviamente es el tema. Exactamente, de eso se trata. En eso estamos hoy. Pues vamos a dar carpetazo a la Unterwaffen y nos vamos al Reino Unido. Esto sí, ahora ya en otra época, ¿verdad? Bueno, son contemporáneos. Ah, vale. Son contemporáneos, pero sí que podríamos decir que es otra época porque son es tan grande el salto tecnológico que ha implicado la introducción del reactor, sí, que a estos dos los dejan fuera de lugar. Uh-huh. De hecho, fíjate, a la izquierda además son muy parecidos porque, bueno, pues son los dos Hawker y evidentemente tienen el aire de familia. Pero el de la izquierda es un Tempest 2 y el de la derecha es un Hawker Sea Fury. Uh-huh. Es la culminación del motor de pistón. Es decir, eso te iba a decir, fijaros ya, en eso me estaba fijando, como cada vez me llama más atención. Y alguna vez tú lo sacaste a colación con alguna de tus maquetas, Pablo, y desde entonces lo primero que hago simple, casi, ¿verdad?, es fijarme en el tamaño de esas hélices. Que casi, si las pusiéramos mirando para arriba, hacíamos de eso un helicóptero. Pero bueno, menos mal que Antonio no está aquí, que si no me diría algo. Y, Eneco, fijaros, y si no se lo describimos a la gente que nos esté oyendo, fíjate el tamaño del piloto respecto del avión. Siempre me llama otra de las cosas que nunca reparé hasta que hablé contigo alguna vez y nos enseñaste una maqueta. Creo que de aquella fue con el P-47, no estoy seguro, pero es impresionante, parece que se pierda el piloto, ¿no? Siempre te imaginarías una cabeza ahí como eso dice, os habéis equivocado en la maqueta, habéis metido demasiado pequeño al piloto. No, es que eran cacharros de esos, claro, así de bestias, bestiajos. Así de bestias, o sea, es la culminación de la tecnología del avión de caza, el que había empezado antes, ¿os acordáis con el Junkers D1? Uh-huh. Bueno, pues hay un principio y hay un final. Claro. Bueno, pues este es el final, es la culminación del avión de caza monoplano metálico de propulsión a hélice. Uh-huh. A la izquierda entra en servicio, no le da tiempo a entrar en servicio la Segunda Guerra Mundial, el ojo avanzado verá que es el Tempest y lo ligará lógicamente con el Tempest 5. Curiosamente entra en servicio antes el Tempest 5 que el Tempest 2. Lo que pasa es que el Tempest 5 llevaba el motor Napier Sabre de 24 cilindros en H, de él hemos hablado alguna vez, motor temperamental donde los haya, y ante las dificultades había una versión alternativa, que es la 2, que lleva el Bristol Centaurus, otra mala bestia, pero radial, más confiable, pero el desarrollo del 5, a pesar de los problemas del Napier Sabre, le hacen entrar en servicio antes y el Tempest 2 entra en servicio, como comentaba, inmediatamente después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual las cifras de fabricación son mínimas porque están entrando en servicio también los aviones a reacción. En el caso de los ingleses, pues el Vampire, el de Havilland Vampire y el Gloster Method, que los deja completamente anticuados. Las prestaciones son fenomenales. Para un avión de caza de hélice de la Segunda Guerra Mundial, pues roza los 700 kilómetros por hora, buen armamento, 4 cañones hispano de 20 milímetros, pero es la época del reactor. Eso. El de la derecha es su primo hermano, pero para la Marina. Es el Hawker, había una versión terrestre, que prácticamente no entra en servicio, y el Sea Fury, que sí que entra en servicio, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es la época del reactor y están surgiendo los primeros aviones a reacción. La adaptación al entorno naval tiene sus dificultades, por lo que comentábamos antes, los reactores de primera generación al entorno marítimo se adaptan mal. Lo que hablábamos antes, ese comportamiento a baja velocidad del reactor y la falta de respuesta rápida para un apontaje no son las mejores, con lo cual todavía queda un pequeño hueco para los cazas a hélice.
no tanto por el tema de las prestaciones, sino por la manejabilidad y esa falta de adaptación al medio marino. Y de hecho, una anécdota, los Sea Fury están en servicio, los portaaviones británicos que van a la guerra de Corea, y consiguen derribar un MiG-15. O sea, uno ¿así? De los pocos casos en los que un avión de pistones a hélice consigue derribar un reactor. Sí, pero claro, me estás diciendo que, claro, 700 kilómetros por hora, es que estás hablando ya, claro, son casi prestaciones de reactor. Es que es una pasada. Y el problema es que los reactores, aparte de todo lo que estamos comentando, tenían muy poca autonomía, porque los reactores estos de primera generación, el consumo era brutal. Entonces, a lo mejor, un reactor de aquella época podría tener una hora y media, dos horas a lo sumo de autonomía. Claro. Los motores de pistón están en el momento cumbre de desarrollo. Uh-huh. Y es la, bueno, de ahí ya no se puede pasar más aerodinámicamente, y aquí echo de menos también a Manolo Represa, sí, para que no lo explicara bien. Han llegado, sí, ya al tope de desarrollo y ya no da más decir. En fin, hay unas limitaciones aerodinámicas que el motor de pistón y la hélice no pueden rebasar. Sí, sí. Oye, aprovecho ahora que has comentado también lo de Manolo Represa. Siento cortarte otra vez más, Pablo, ahora pero siempre, a ver si se me va a escapar de nuevo, pero hacía tiempo que quería hacer mención además al programa de YouTube que tiene, al canal de YouTube que tiene Manolo, y que es interesantísimo. Pondré también el enlace en la descripción de este programa, y desde luego todos aquellos que sois un poco frikis de la aviación y además le deis a la simulación, no os lo podéis perder, porque lo que está haciendo es una especie de review de todos los hardware, de todos los periféricos de alta gama, digámoslo así, para la simulación, y se echa muchísimo de menos, porque son aparatos que cuestan dinero, hay que hacer un gasto, y qué mejor que tener, pues imagínate, ¿no?, la valiosísima opinión de Manuel para antes de hacer cualquier dispendio de estos. Desde luego, saber si os va o no merecer la pena. Si sois como yo y os gusta también la simulación y, en fin, yo soy un poquito más casero. Todavía esos cacharros todavía no llego a comprarlos. Yo convierto cosas así como más de andar por casa, y con eso me va sirviendo. Pero desde luego, a veces me ponen los dientes largos este programa de Manuel cuando nos enseña todos estos periféricos y demás. Tiene un cacharrazo montado, un simulador del F-18 preciosísimo en casa. Y además lo está perfeccionando cada vez más, y desde luego, aparte de todo el insight, ¿no?, que podéis conseguir con una persona como Manolo, desde luego, si sois frikis de la simulación, no os podéis perder y echarle una visita y suscribiros a su canal, porque por supuesto vais a aprender y os va a servir de mucho. Sobre todo si queréis hacer alguna inversión, como os decía, primero, si pasa por las manos de Manuel y os dice que merece la pena, es que va a merecer la pena, y si os dice que no, va a ser que no. Y además el otro no se moja ni paquín, vaya, él completamente neutro, ya lo dice, a él no le pagan los periféricos, los compra, los prueba, y es muy honesto en su opinión, y yo creo que eso es de muy de agradecer, y algo que no vais a ver, porque muchos de los que tienen canales, suscriptores a millares y demás, es verdad, y os podéis imaginar, están muy interesados por cuanto a que el que sea el fabricante del aparato en cuestión, pues bueno, pues cuenta con ellos para hacer de promotor, ¿no?, del advertising de su producto, que no es el caso, con lo cual yo creo que es una cosa bastante novedosa, que no se ve mucho por ahí. Y desde luego lo vais a apreciar un montón. Ya lo siento, Pablo, pero tenía que meter esa cuña porque además me quedé con ganas en algún otro programa, porque le sigo yo a Manuel y quería verlo mencionar en el programa, pero claro, entramos aquí en la vorágine de lo que es el programa y se me olvidan estas cosas, y ahí queda. Pues bien dicho está. Interrupciones en eco de estas, todas las que haga falta y más. Hala pues. Interrumpiré. Veamos. ¿Le damos al siguiente o cómo vamos, Pablo? Vamos allá. Vale, pues aquí también tenemos otro fuera de sitio. Este es el Blackburn Firebrand. Vuelvo otra vez a... Invoco otra vez al ojo atento del observador. Y para el que nos esté escuchando, pues se lo describiremos. A esa pequeña cabecita de piloto en medio del fuselaje enorme. Es impresionante. De otra mala bestia, de portaaviones. Esta sí, cosa, hay que aterrizarla en un portaaviones. Otra vez propulsada por un Bristol Centaurus, que es el motor bestia por excelencia británico de finales de los años 40. Uh-huh. Mediados de los años 40,
vendría a ser el equivalente al R2800 americano o al 3350, al Wright 3350. Bueno, pues esto que se ve es un avión torpedero monoplaza. Este también empezó a desarrollarse, el primer vuelo creo que lo hizo en 1943 o 44, y no le da tiempo a entrar en servicio. Es decir, la especificación para la que fue creado era avión de ataque, avión torpedero, pero el desarrollo tiene problemas y entra en servicio brevísimamente a finales de los años 40. Y por supuesto, en fin, está compitiendo. El propio concepto de avión está anticuado porque el torpedo aéreo, con el desarrollo de las armas antiaéreas guiadas por radar, y lo deja anticuado. Es decir, tú ya no te puedes acercar a un avión, perdón, a un barco lentamente para lanzarle con mucho cuidadito un torpedo, porque ya antes probablemente te han derribado. Con lo cual, todo el concepto en sí viene abajo. Entonces, este, digamos que es doblemente, llega doblemente tarde, tanto desde el punto de vista, digamos, estrictamente aeronáutico, como el concepto. Porque el avión torpedero, que era básicamente para lo que había nacido, pues desaparece. Hay otros aviones que se pueden reconvertir, estoy pensando en el Grumman Avenger, porque era un avión lo suficientemente bueno y lo suficientemente versátil como para reconvertirse, pues, básicamente en avión antisubmarino. Como avión de reconocimiento, de transporte ligero, bombardero ligero, en algún caso. Pero este es un avión de nicho completamente. O sea, desaparece la función, desaparece el avión. O sea que este también llega tarde. Y evidentemente, su posible utilidad como avión de caza, porque lleva 4 cañones hispano de 20 milímetros, si tenía alguna posibilidad, queda completamente ocupada por los reactores que están empezando también a desarrollarse. Y en algún momento determinado puede compartir las pistas con el Sea Fury, pero el Sea Fury es un avión, vamos a decir, un poco más convencional y no deja hueco alguno para que aviones como el Firebrand tengan sitio. O sea que este, digamos que es un avión doblemente tardío. Es increíble la distancia, Felipe. Yo creo que el morro del avión llega, digámoslo, a destino media hora antes que el piloto. Quiero decir, o sea, si os bajáis de la cabina y os paseáis desde por encima del fuselaje, desde la cabina hasta la hélice, y os dais media vuelta y vuelves para la cabina, te has pegado un paseo de esos buenos, de esos que te recomienda el médico, de media hora. O sea, yo sí pensaba que el Corsair tenía mucho morro. Lo de esto, Felipe, no sé. No, pero hace unos días salió la conversación. ¿Os imagináis el torque que tienen estos motores? Es terrible. Una barbaridad. Ah. Felipe. Salió una conversación entre nosotros hace unos días de esto. Exactamente. Esto es una burrada. Esto, para compensarlo, había que tener una pata palo de estas que metes ahí y no sacas, Pie de hierro. Sí. Y no os olvidéis que si el torque es malo en una pista en tierra, despegando de un portaaviones... Eso debe ser aún más experiencia religiosa, sí. Parece ser... Yo lo que pasa es que me gustaría hacerme con el libro, porque no lo he leído, las memorias de Eric Winkle, el piloto de pruebas británico, que voló ni se sabe cuántos... Es más fácil decir los aviones que no voló que los que... El primero que aterrizó un reactor, dejamos aparte el Ryan Fireball, el primer aterrizaje de un reactor en portaaviones con un Sea, bueno, un Vampire adaptado, fue Eric Winkle. O sea, voló de todo, y del Firebrand creo recordar que no hablaba demasiado bien. Perdón, pero sí, sigue Pablo, porque ahora voy a también a hacer referencia a lo del torque al que se refería Felipe, pero de uno de nuestros seguidores, que nos hacía una preguntita aquí sobre, ¿os acordáis, no? Pero bueno, primero no te interrumpo, Pablo, acaba con lo que estabas y luego ya me meto con esto. Puedes interrumpir todas las veces que quieras, hombre, faltaría más. Bueno, pero cuando debo interrumpir. Bueno, tú eres el jefe de pista. El jefe de pista. Ay, Dios mío, el jefe de pista. Pero bueno, en cualquier caso, ya que he interrumpido 4 veces, voy a acabar de decir lo que digo. Pero lo que pasa es que no atino a
ver cuál era el programa en el que nuestro seguidor nos hacía la pregunta, interesantísima pregunta que a mí jamás se me había ocurrido. Y yo creo que lo tengo por aquí. No está por aquí. Vaya por Dios, qué rabia me da. Pero bueno, en cualquier caso, quería deciros quién era este seguidor nuestro que nos hacía la pregunta de hacia dónde tiene el torque un trimotor de hélices, claro, porque claro, en el momento en que tienes, sí que anteriormente los antiguos bimotores siempre tenían, digamos que los motores giraban los dos en el mismo sentido, entonces pues el par, me imagino, pues sois imaginar, ¿no? Era bastante terrible hacia la orientación que se diera en su caso. Luego los modernos empezaron a hacer las dos hélices contrarrotatorias, por decirlo, para anular, ¿no? Lo mismo que le haría... Pues bueno, pues uno anularía al otro, ¿eh? Entonces sería más estable, digámoslo así, cuando metieras motor. Pero claro, en el caso de los trimotores, ¿iban los tres en el mismo sentido o no? ¿O cómo se corregía esto? ¿O cuál era? Porque eso me imagino que, Felipe, también el par tiene que ser gracioso, si tienes tres hélices girando para el molado. Claro. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y yo estuve mirando y no encontré nada, y no encontré nada al respecto, y no le pudimos dar respuesta, por lo menos, y todavía no le hemos contestado, pues porque estamos todavía en ello. O sea que si nos estás escuchando, pues efectivamente, no tenemos ni idea todavía de cómo funciona eso. A ver si traemos a un experto, a algún piloto que haya volado algún trimotor y nos dice cómo se arregla aquello del par, ¿no? A ver cómo se corrige aquello. Pero bueno, quería también que sí que os escuchamos, ¿eh? os leemos todos, no es que sea gran cantidad lo que nos escribís, ya podéis escribiros mucho más, ¿eh? Nos podéis escribir, preguntar, que estaremos encantados de, o intentar por lo menos daros respuesta, ¿no?, a vuestras preguntas, pero sí es verdad que con esa todavía no hemos acertado a saber, ¿no, Felipe? Tampoco lo tengo claro, ¿eh? Tampoco lo tengo claro, ¿no? Yo tampoco lo tengo claro, no sé cómo será aquello, hombre, son también cacharros pesados, yo no sé si... evolucionan de forma bastante un poquito lenta, tampoco es que metas aquello y salga como saldrían estos aparatos que estamos ahora viendo, ¿no? Felipe, sería una evolución un poquito más lenta el motor, quizás te da más tiempo para jugar con los pies, incluso, ¿por qué no? Igual incluso en la palanca, una vez que tienes cierta velocidad para corregir un poco la deriva, y yo no sé exactamente, pero bueno, pero interesantísima pregunta en cualquier caso, y cosas que yo sinceramente ni me había planteado. Yo me lo había planteado. Pues, pero ahí queda, ahí pues, queda. A ver si cuando consigamos dar respuesta a Pablo, por supuesto que se la damos. Hombre, y tanto. Pues si vosotros que sois pilotos de verdad, no lo sabéis, yo que solo piloto mesas. No, pero pilotas mesas, pero, y monta los aviones, que eso. Eso es mucho, ¿eh? Montar aviones. Además, tú decías que aprendías, y seguro que aprendes. Pues nada, Felipe, si quieres algún día de estos, cuando montes un trimotor, tú nos lo cuentas, ¿vale? Antes del Saeta o después del Saeta, no sé... Ya veremos al final qué pasa con el Saeta, pero bueno. Bueno, esa será otra aventura que nos tendréis que contar, Felipe, ¿eh? cuando voléis en el Saeta. Contaremos. Eso es. Pues nada, Pablo, dale, dale. Dale, dale, dale. Venga, pues, nos vamos para allá y para acá. Vale, pues aquí tenemos otra muestra de... Otra muestra de excelencia tecnológica, pero desplazada por la tecnología emergente. Uh-huh. Es uno de los aviones más bonitos, creo que ya lo mencionamos en el programa, sí, de aviones. Sí, iba a comentar ahora mismo, Pablo, que sé que este en especial te gusta a ti. Sí, y de hecho Rafael ha rematado, bueno, es un spoiler, pero bueno, ha rematado el guión con algo de esto. Ajá. Pues tres cuartos de lo mismo, o sea, es la quinta esencia del avión de pistón, prestaciones absolutamente asombrosas, no deja de ser un mini mosquito, porque en vez de ser un bombardero ligero, caza pesado, es propiamente un caza medio pesado, tanto la versión terrestre, que es el Hornet, como la versión naval, el Sea Hornet. Pero claro, contemporáneo, además en el caso de The Havilland, comparte casa con el Vampire. Y el Vampire, aunque no es tecnología rompedora, porque es un avión bastante convencional, entre otras cosas, construido en buena parte con madera, el reactor, las prestaciones del Vampire pues oscurecen las del Hornet, o las del Sea Hornet. Porque, bueno, es compatir con todas las limitaciones que hemos ido apuntando, los reactores de primera generación son, en cualquier caso, dicho de otra manera, el peor de los reactores
siempre va a ser mejor que el mejor de los aviones a hélice. Y el Hornet o si Hornet es muy buen avión de hélice, pero está completamente fuera de época. En 1943, en 1944, habría sido un avión fuera de serie, pero en 1946, 1947, que es cuando empieza a entrar en servicio, es una cosa de otra época. Entonces, tampoco hay hueco. Dar verdadera lástima y es... De alguna manera, todos estos aviones que estamos viendo tienen esa cosa trágica de la excelencia, en este caso estética, la tecnológica también, pero ya no tanto, pero no estar acompañada con el éxito operativo que a lo mejor su belleza demandaba, ¿no? Entonces, este también queda como una nota a pie de página porque se fabrica poquísimo y ya a principios de los años 50 prácticamente ha desaparecido tanto de las pistas terrestres como de los portaaviones. O sea, es también otro claro ejemplo de desfase tecnológico en nada, en un par de años. Sí. Queda claro. ¿No? Sí, Felipe, no sé si querías hacer algún apunte. No, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis comentado. Es una pena porque es el mini mosquito. Sí. Es precioso. Viste muy bien para haber sido legendario en otros aspectos también, ¿verdad? No solamente en el diseño, está claro. Pues sí. Si quieres, Felipe y Pablo, le doy aquí al Enter y aquí que no vamos. Bueno. Uy. Estamos con las malas bestias. Uy. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué es esto? Lo de la izquierda arriba. Yo iba, estaba mirando a ese, lo de izquierda arriba, a ver cómo lo escribimos aquí al que está en el podcast. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Pues podríamos decir, si lo conocen, es como una Ira Cobra o como un King Cobra. O dicho de otra manera, si el King Cobra, el P-63, es un P-39 con esteroides, este es un King Cobra ya con esteroides, en fin, no sé. Y sin problemas de torque. Además, eso. Este lo soluciona por la vía rápida. Pues este cacharro es el Fisher P-75 Eagle. Un día también podríamos hacer un programa de Punta en Eco de los nombres de los aviones y de cómo aparecen águilas, halcones, por distintos sitios. Nombres de los aviones, nombres. Pablo, con eso. ¿Sí? Nombres. Con eso ya te aclaras, ¿no? Si pongo nombres de los aviones, con eso te aclaras de qué va la cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que este es el primer caza Eagle, pero a diferencia de su sucesor, que es un avión magnífico y, en fin, legendario, este vuelve a ser otra nota a pie de página, fabricado por la más bien oscura casa Fisher, de nombre P-75 y de sobrenombre Eagle, y era la idea de conseguir un caza de largo alcance basado en un motor Allison, a ver si lo tengo apuntado, un V3420 de 24 cilindros. Y la solución de refrigeración parecida al P-51, ¿verdad? Sí, parecida. Y la instalación a la mitad del fuselaje como los Bell, como el P-39 y el P-63. Con un eje larguísimo que atraviesa medio fuselaje y, como apuntaba Felipe, dos hélices contrarrotatorias para intentar compensar el par de giro monstruoso que esa mala bestia generaba. Bueno, la idea era hacer un avión de largo alcance. El problema es que el desarrollo, este empieza a partir de 1943, pero el desarrollo, los prototipos dan problemas. Y el problema básico que tiene este avión, aparte de los técnicos, es que los que ya estaban en servicio, sobre todo el P-51 y el P-38, como aviones de largo alcance, lo hacían un tanto superfluo. Entonces, este también llega a destiempo, es decir, no acomoda su desarrollo a las necesidades bélicas, tiene problemas técnicos y encima hay aviones que su función la están cumpliendo bastante bien y están en plena producción y son aviones probados. Con lo cual, de este se fabrican un puñado de prototipos, pero no entra en serie. Creo que se conserva un ejemplar en el Smithsonian del Fisher P-75. Es una auténtica rareza y este, de alguna manera, también es doblemente tardón. Aunque este no tanto, a lo mejor, por el aspecto tecnológico,
sino por, por eso, pues porque hay otros aviones que están cumpliendo la función para la que había sido diseñado. Uh-huh. Me da mucha más pena el caso del de la derecha, que es otra preciosidad, otra mala bestia preciosa, otro gato de Grumman. Uh-huh. Voy a empezar cronológicamente por atrás, porque el de abajo, el bimotor, es F7F Tigercat y el de la derecha es F8F Bearcat. Pero voy a empezar por el Bearcat porque me da mucha pena, porque vuelve a ser otro ejemplo, que ya hemos visto algunos en lo que llevamos de programa, de avión que por a lo mejor un año y medio de diferencia, hubiera entrado en los libros de historia y uh-huh. hubiera sido el mejor caza naval embarcado. Ajá. Pero bueno, pues el tiempo es muy puñetero y resulta que, bueno, pues queda otra vez prácticamente relegado al olvido. Es el ejemplo de la experiencia técnica y de combate de Grumman resumida en un avión. Es decir, reúne todo lo bueno de los cazas Grumman embarcados y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en un solo avión. Uh-huh. Motor, un Pratt & Whitney R2800, es el mismo que el del Corsair, el mismo motor del P-47, pero metido en una célula compacta, unas alas refinadas y un avión aligerado. Es decir, tienes la potencia de un Corsair con la maniobrabilidad, vamos a decir, mejorada de un Hellcat. Uh-huh. Es decir, las prestaciones de velocidad y de maniobrabilidad ideales. Es la síntesis de lo que querrías en un caza embarcado. Es uh-huh. compacto, cabe bien en las cubiertas de portaaviones y tiene unas prestaciones brillantísimas. Uh-huh. Sí, para el que no lo están viendo, es muy, muy parecido al Hellcat, ¿verdad? A mí me lo habría colado, desde luego, a mí, no sé, de ese pelo, quiero decir, ¿no? La foto tampoco es que sea la mejor del mundo, así y tal. Preciosas fotos de Rafael, pero me refiero, es una foto antigua, como os podéis imaginar. Pero es que, me refiero a que esa pinta, ¿no? De gato, decías, de grupo, ¿no? El tren de aterrizaje, fijaos que es un tren de aterrizaje más ancho que el del Hellcat. La cabina es de burbuja. Es más pequeño, más contenido que bueno, dimensiones, pero es más compacto que el Hellcat. O sea, uh-huh. es un avión fácil. Comentando lo que decía Pablo, es que Grumman, especialista en aviones navales, pues entra en la guerra con el Wildcat, luego desarrolla el Hellcat y luego, pues eso, lo que comentabas, toda la experiencia, la vuelca en este avión, que tiene lo mejor de uno y lo mejor de otro. Es decir, uh-huh. es más ligero que el Hellcat, está perfectamente armado y es el caza de hélice ideal para un portaaviones. Uh-huh. Ese tren de aterrizaje muy ancho, muy alto, en fin, o sea, lo tiene todo. Pero claro, entramos en lo mismo, pues que llega tarde. Entonces estaríamos rozando casi, Felipe, Pablo, lo que comentabas antes, ¿no? Sería la cúspide de un avión, digamos, a palas, ¿no? De hélice sobre un portaaviones, ¿no? Sobre embarcado, ¿no? En 1944 entran los libros de historia, porque si el Hellcat tuvo una relación de victorias sobre los cazas japoneses, bueno, dejando aparte del momento histórico y que ya no estaban los pilotos buenos japoneses, pero ese avión de 1944, vamos, estaría escrito con letras de oro la historia de la aviación naval, porque uh-huh. es el compendio. El mejor avión naval embarcado que podían haber tenido los norteamericanos. Uh-huh. O sea, lo tenía todo. Lo que no tuvo es el tiempo, porque entras en 1945, sí, pero a partir de octubre. Y ya no hay guerra. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. La historia vuelve a repetirse. Están entrando los primeros aviones a reacción, todos muy deficientes, todos con muchos problemas, pero claro, es lo que os decía antes, el peor avión de reacción, por lo menos desde el punto de vista de las prestaciones, es mejor que el mejor avión de pistón. Uh-huh. Y este tiene una carrera muy cortita, porque de primera línea prácticamente desaparece, se van los escuadrones de reserva, y donde tiene algo de vida es en Indochina con los franceses, uh-huh. que son prácticamente las únicas acciones de guerra en las que acaba interviniendo,
porque ni siquiera llega a la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea en las cubiertas estaba todavía el Corsair como avión de ataque y luego ya como avión de caza pues ya estaban los Panther, que eran aviones de esa reacción. O sea que se queda sin sitio. Porque este, yo creo que de todo el programa es uno de los aviones más desgraciados. Porque lo tenía todo para ser el mejor. Y bueno, pues es aquello que habíamos comentado, pues a veces lo importante es estar en los sitios a tiempo. Uh-huh. Y este pobre, por unos meses, pues de haber entrado en el Olimpo de los aviones navales, de los aviones gloriosos, pues es un avión prácticamente desconocido. Sí que es cierto que tiene una segunda vida. Mira, este podría haber entrado también en el programa de las segundas vidas. Segundas vidas, sí, sí. En los Racers, eso Felipe seguramente también lo conocerá. Ah, sí. Hay varios por ahí en el circuito de carreras. Ajá. Bueno, que están transformados, están bueno, aligerados y también con la cabina de burbuja todavía más pequeña para. O sea, bueno, sí, se siguen utilizando, se suelen ver en festivales. Yo he tenido la suerte de ver uno de estos, pero no de carreras, sino, digamos, el que se empleó en, bueno, el desarrollo normal de portaaviones. He tenido la suerte de verlo volar en Duxford un par de veces y es precioso. Pintado de color azul naval americano, ese azul oscuro, tan bonito. Mm-hmm. Volar, ¿verdad, Felipe? Volar. Volar, lo has oído, ¿verdad? Volar. Y pedazo de hélice que lleva. Sí. Es que además el puñetero, iba a decir otra palabra, es que además es bonito. Que es bonito. Es bonito. Es la quinta esencia de, y la cabina de burbuja, es la quinta esencia del avión naval. Y de hecho, transformado durante muchos años, si no recuerdo mal, tuvo el récord de velocidad, uno de estos transformados, el récord de velocidad de avión de pistón. Sí, sí. No, que no, lo tuvo, no me extraña. Lo sí. Tuvo durante muchos años, el Messerschmitt 209, uh-huh. Y a finales de los años 60 un Bearcat modificado se lo quitó. Y ahora me parece que quien lo tiene es un P-51 de estos también ultra modificado. Muy modificado. No sé si roza los 800 kilómetros, 790, en fin, una barbaridad de esas. Pero bueno. Es una barbaridad. De todas maneras, personalmente me resulta mucho más bonito el Bearcat, el original, sin esas modificaciones de Racer, que están muy bien para las prestaciones, pero que realmente lo que consigues es un avión que es como desproporcionado, es como si tuviera la cabeza muy pequeña, no sé. Ajá. No me acaba de gustar. Y con el Mustang pasa lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. ¿Y el de abajo? Aunque cronológicamente en la terminología de Grumman es anterior, el F-7F Tiger Cat, el de abajo es... bueno, pues es algo parecido. Este lo que pasa es que tenía que ser un caza pesado de portaaviones. Sería el contemporáneo del Sea Hornet que habíamos visto antes. Este sería su primo americano. Y volvemos otra vez a lo mismo. Lleva dos Pratt & Whitney R2800 de 18 cilindros. También una mala bestia. Pero lo mismo. Llega tarde. Había una versión de caza nocturna. El segundo cockpit es para el operador de radar. Ajá. Pero exactamente lo mismo. Llegas en 1946-1947. El desarrollo no fue especialmente problemático, pero claro, tenía sus tiempos. Y cuando entra en servicio, la guerra se ha acabado. Y en la cubierta de portaaviones ya no hay sitio para los aviones de pistón. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, ya puede ser brillante en las prestaciones, pero nunca alcanzarás las de un reactor. Reactor, está claro. Este tuvo una pequeña intervención como caza nocturno con los marines haciendo interceptaciones nocturnas en Corea, pero prácticamente para 1953 ya ha desaparecido. O sea, uh-huh. Volvemos a lo mismo. En 1944 habría sido el acabose, o sea, el mejor caza pesado de portaaviones, pero en 1946 eres ya un dinosaurio. Y en 1950 directamente a la chatarra.
sea, no sirves para nada. Así de rápido. Dime, Nico. No digo que así de rápido, ¿no? Evoluciona la tecnología, digo, aeronáutica, ¿no? Sobre todo en tiempos de guerra, que es no da tiempo a nada. No, es que los deja de un plumazo, los deja, y es un poco también lo que os decía al principio del programa, es, digamos, especialmente doloroso, porque ves que son diseños brillantes, son muy buenos aviones, pero claro, de un día para otro te conviertes en superfluo. Sí, sí. Hay algunas excepciones, y lo menciono un poco de pasada, porque también ya hemos hablado de él a veces. Por ejemplo, el Douglas Skyrider entraría un poco dentro de esta, pero aquel, en su vertiente de avión de ataque, desde punto y hora, que los reactores, por su falta de autonomía, aún no sirven como aviones de ataque, le da esa vida extra o esa vida prolongada. Y luego la carambola de la guerra de Vietnam, donde se le vuelve a dar ya no una segunda vida, sino una tercera vida como avión prácticamente contra insurgencia. O sea que la regla de que el avión de hélice queda completamente desplazado, bueno, pues hay excepciones, ¿no? Aquello de que la excepción que confirma la regla. El Skyrider se salva un poco de la quema. Pero es otro tipo de avión. Qué bien. Vale. Vamos a darle, dale, ¿no? Sí, dale. Vamos a darle. Amigo, yo creo que era esta o igual me he comido una. Un segundito, que ya está en eco con sus historietas. No, voy bien. Vale, aquí también tenemos una nota a pie de página y a lo mejor es un poco injusto incluirlo aquí porque Es un híbrido y a lo mejor este ya nace con los días contados. Que es el de arriba, el caza naval, el Ryan FR-1 Fireball, que tiene la peculiaridad, es absolutamente convencional, la única cosa que tiene es que es tren de aterrizaje de triciclo, y para aquella época, para los aviones navales, bueno, hemos visto al Tiger Cat que era triciclo, pero no era lo habitual. Lo que lo hace distinto es que es un avión híbrido. Porque, aunque no se aprecia bien en las fotos, quizá mirando detalladamente en el cono de cola se ve, es que lleva un reactor. Entonces, en realidad es un bimotor híbrido, motor a pistón, reactor. Vaya. Los libros de historia te dicen que fue el primer avión a reacción que aterrizó o que anaveó en un portaaviones. Antes os había dicho que era un de Havilland Vampire, el de Eric Winkle. Winkle es el mote. Eric Brown. Pero el que aterrizó por primera vez en un portaaviones, el reactor, fue este. Pero fue indirectamente porque se le estropeó el motor de pistón. que... bueno, pero contaba, ¿no? Pero cuenta, ¿eh? Cuenta como... Cuenta. Sí. Vamos a decir que sí. Sí, claro. Eso digamos que es convertir una mala situación en una buena situación, ¿no? Bueno, no sé si al piloto le haría la misma gracia que nos está haciendo nosotros ahora. No. Y es lo que era, o sea, era un avión de tránsito, entonces, como ya hemos comentado un montón de veces a lo largo del programa, los reactores de aquella época no eran lo mejor para la aviación naval embarcada por sus características y entonces... Como avión de transición se creó el Fireball, que era de propulsión mixta. Bueno, ahora diríamos que es un híbrido. Igual llevaba la etiqueta ecológica. En fin. Entonces, digamos que era combinar no exactamente lo mejor, sino adaptar el medio naval a la aviación a reacción. Uh-huh. Es una aproximación muy conservadora porque no tiene ni una cosa ni otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente tuvo unos años de entrada en servicio, pero cuando ya se afianza la tecnología, los reactores puros lo desplazan. Este, de alguna manera, digamos que llevaba el gen de la destrucción en su propio ser, porque era un avión de tránsito y era la finalidad. Uh-huh. Lo triste es el caso de abajo. El de abajo es un Consolidated, el cuatrimotor, es un Consolidated B-32 Dominator. Y este posiblemente la gente pues tampoco tenga mucha idea de su existencia.
porque es vida paralela a la del B-29 Super Fortress de Boeing. Uh-huh. Las autoridades americanas no se fiaban de la viabilidad del B-29 y entonces el mismo concurso que dio vida al B-29 como bombardero pesado de largo alcance presurizado, uh-huh, se dio también a la Consolidated como salvaguarda. O sea, si fallaba el B-29, tenías al B-32 esperando o desarrollándose paralelamente. Uh-huh. De hecho, si fijáis, tiene un cierto parecido al B-24 Liberator. Bueno, es que es Consolidated. Sí, sí. Tienen aire. A mí siempre me llamó la impresión de sus bombarderos, los pabellones de cola que tiene el estabilizador ese vertical. ¿Os dais cuenta del tamaño que tiene eso? Es que es enorme. Es impresionante. Parece hasta desproporcionado, ¿no? Es impresionante. Supongo que si es así de grande sería por algo, claro. Exactamente, imagino que para ladearlo no sé cuántos metros cuadrados más de aluminio para hacer eso, ¿no? Ya te digo, fíjate, solamente el estabilizador es increíble, ¿no? Es casi, no sé, te diría como un ala de cualquier otro avión y de bastante, y no pequeño, quiero decir, qué pedazo. El pedazo de hecho, desproporción, vamos. Muy de hecho, el prototipo voló con era bideriva. Uh-huh. Parecido también a lo que le pasó al B-24 Liberator. Aquí lo que pasa es que el B-24 lo conocemos como bideriva, pero luego el transporte C-87 o luego la versión naval, el Privateer, también desarrolló estos timones de cola monstruosos. Uh-huh. Porque, pregunta para pilotos, ¿aterrizar con viento cruzado con una cosa así, qué tal serás? Pues horrible. Directamente. Espantoso y horroroso, no sé. Sí. Eso es un, vamos, es un frontón eso que tienes ahí en la cola. Mira, por ejemplo, un 320 de última generación puede aterrizar con un viento cruzado de, fijaros, se dice fácil, de 38 nudos. Un 320 neo de estas de última generación y con un viento en cola de 15 nudos, que eso es una barbaridad. Pues un avión de un 320 hoy en día te lo hace, un neo de estos. Tú le metes 38 de viento cruzado a esto, con ese pedazo frontón. Y que encima el frontón lo tienes en la cola, con lo cual vas a acabar con el morro hacia el viento y aterrizando a 90 grados. ¿No? Exactamente. una aproximación preciosa, Pablo. Preciosa. Sí, vamos. Te iba a gustar. Dentro una maravilla. Hombre, el caso es que este lo fabricaron en puñados, vamos, sí que llegó a entrar en servicio. Y de hecho, siguiendo con el capítulo de anécdotas, creo que tuvo la mala suerte de ser el último avión derribado en la Segunda Guerra Mundial a los americanos. O sea, porque hizo una misión y creo que es de tirar la primera bomba atómica, o sea, el 8 de agosto, pues el tiempo que va del 8 de agosto hasta que los japoneses se rinden, pues estos protagonizaron algunas misiones de bombardeo y uno de ellos tuvo la mala suerte de ser derribado. Vaya. Pero claro, el B-29, al final, con todos los problemas, sí que se impuso y de alguna manera, pues este era una duplicidad innecesaria y además no era un avión barato, como os podéis imaginar. Uh-huh. Porque tiene todas las características de un B-29, fuselaje presurizado, los motores son los mismos, son los a ver si lo digo bien, los Wright 3350, pero completamente tarde, porque de hecho el gobierno americano cancelaron todos los contratos inmediatamente, la Consolidated me parece que las pasó bastante canutas, porque hay fotos de los Dominator en las naves. En fin, de esas fotos espectaculares de una nave americana de la Segunda Guerra Mundial llena de aviones que no van directamente al desguace. O sea, de la planta de producción al desguace. Uh-huh. Este no tuvo ninguna continuidad. Así como el B-29, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, era el bombardero estratégico, iba a decir por excelencia, porque no había otra cosa. Pero bueno, aún tuvo vida después de la Segunda Guerra Mundial y luego reconvertido en avión cisterna, avión de reconocimiento. Uh-huh. El 2 es que se va directamente al desguace. O sea, este
llega tarde. Bueno, de eso se trata el programa de hoy. Voy a ir ejerciendo de director y para llegar al minuto aeronáutico y no pasarnos demasiado tampoco, vamos a ir dándole. Muy rápido. El de la arriba de la izquierda es el cruce afortunado entre un Kawasaki Ki-61, que es el único caza con motor en línea destacable japonés. De hecho, los japoneses no producían motores en línea, refrigerados por líquido, e importaron los Daimler DB601 y DB605, pero en un momento determinado se les ocurre que necesitan, ante los ataques de los B-29 y en general de los bombarderos estratégicos americanos, un avión de mayores prestaciones. Bueno, solución, coger el Kawasaki Ki-61 y meterle un motor radial que, lo tengo por aquí apuntado, es un Mitsubishi HA-112 de 14 cilindros. Simplemente dejo apuntado y les dio algunos problemillas de cómo adaptas el fuselaje de un avión de con motor en línea a un motor radial. Uh-huh. Ese también podría ser un buen tema de programa. De tratantes y de adaptaciones. Ahí lo dejo. Bueno, el caso es que el híbrido sale bien y posiblemente estamos ante el mejor caza japonés de la Segunda Guerra Mundial. Porque aúna la potencia de un motor relativamente fiable con un fuselaje y unas alas depuradas aerodinámicamente. El único problema es que, pues lo de siempre, un puñado. No se llegaron a fabricar 400. Uh-huh. No contribuyeron prácticamente nada al esfuerzo de guerra porque, claro, llegas en el último año. Japón, parecido a lo que pasaba con Alemania, pues está siendo bombardeada continuamente y con materias primas con cuentagotas, y las fábricas bombardeadas pues no son desde luego las mejores condiciones de trabajo, con lo cual es, ya os digo, posiblemente el mejor caza japonés de la Segunda Guerra Mundial, pero tarde, demasiado tarde. Uh-huh. Y el de abajo, esa cosa... Sí. esa cosa. Eso es un Kyushu JT-V1. Este, así como el Ki-100 es de la Fuerza Aérea del Ejército, este, el J7V1, el Shinkai, este es de la Armada y responde a la misma necesidad de un avión de altas prestaciones para interceptar a los B-29. Bueno, y optan por una cosa radical, es meter un motor radial, pero el más potente que tenían, con hélices, creo que son contrarrotatorias, pero en vez de recurrir a la fisonomía o la morfología convencional, lo que hacen es un puller y un canard, porque los timones de profundidad, como podéis ver, están en el morro. Sí. Altísimas prestaciones, pero el problema es que, bueno, pues vuela en 1945 y el prototipo julio-agosto, y solo se fabrica o solo llega a volar uno, con lo cual, pues lo de demasiado tarde, pues este también es un buen caso. De estos, evidentemente, no hay ninguna continuidad porque Japón es derrotado y todo esto no tiene continuidad. Lo que pasa es que en Japón, al J7V1 tiene así como un estatus mitológico y lo saca muchísimo en cómics, bueno, en manga, dirían ellos, en anime. Porque... Sí, viste mucho. ¿Eh? Es una forma de avión, ¿verdad?, para esas cosas. Así muy futurista, muy... Claro. Muy de cómic, ¿verdad? Sí, muy de cómic, sí. Pues en los mangas y en los animes está ganando la guerra continuamente. Ajá. No me extraña. Lo recrea muchísimo porque, bueno, es un avión... Bueno, pues eso, muy de cómic. Sí. Y no me enrollo más porque queréis decir algo para decir, para que nos quepa... Este pelo incluyó, yo ya le había dado al botón. Me lo incluyó Rafael... Y me ha tocado buscarlo porque este no lo tenía en mi lista y os lo digo yo. De este también voló en agosto de 1945. Y esto concretamente... Otro bicho raro. Es un Yokozuna. Perdón, dime. Sí, que otro bicho raro, digo. Bicho raro. Es un Yokozuna R2I. Ese es de la Armada. Ese también es de la Armada. Era un avión de reconocimiento.
Y este, la peculiaridad que tiene, aparte de ser bastante tremendo y avión tardío, bueno, solo voló un prototipo, comparte con el Henkel G-177 Griff que su planta propulsora básicamente son dos Daimler Benz DB601 acoplados. Uh-huh. Y al igual que el G-177, tuvo problemas de refrigeración y digamos que ese apaño de motores engranados tenían cierta tendencia a incendiarse. Pero bueno, se acabó la guerra y a pesar de que también había un prototipo o había diseños para convertirlo en avión a reacción, pues bueno, súper tarde. Ya. Otra nota a pie de página. Dale. Sí, voy. Ya no me das ni tiempo ya. Qué velocidad. Pero está bien. Vale. Este, digamos que es un caso peculiar y lo vamos a describir, es el Consolidated D36. Largo como un día sin pan. Como por cierto, me encanta la foto de abajo con el B-29. Sí, porque ahí se el ve. El B-29 es un avión grande y mira el armatoste, el P-36. Y dices, madre de Dios, bendito. Te digo, largo como el solo. Madre mía. A ver, a este le hacemos hueco porque nuestra audiencia seguramente lo conoce también al B-36 y dirá, no, a ver, este entró en servicio. Y bien que entró en servicio y fue durante unos años uno de los bombarderos estratégicos americanos. Exacto. De hecho, salió de servicio en 1957. O sea que podría decirse, ¿por qué llega tarde? Bueno, a lo mejor este entraría, Felipe, dentro de la categoría de los aviones que tú apuntas al botón de desastre, de los que nacen viejos. Sí. O sea, sí. Porque de alguna manera era hacer de la necesidad virtud. Me explico. Cuando surge la especificación por la cual acaba naciendo el B-36, era ante la posibilidad de que hubiera que bombardear Alemania desde Estados Unidos en el caso de que Gran Bretaña fuera invadida. Entonces, había que hacer un avión de largo alcance, ya el B-29 lo era, pero imaginaos tener que bombardear desde Estados Unidos y volver. Bueno, la guerra se desarrolla como se desarrolla. El avión sigue su curso, pero digamos que la necesidad evidentemente no surge, la historia se desarrolló de otra manera, pero una vez acaba la Segunda Guerra Mundial sí que se ven las limitaciones del B-29 como avión de bombardeo estratégico, tanto convencional como nuclear, y es donde entra en juego el B-36. Pero no olvidemos que sus especificaciones están hechas en plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, está respondiendo a un concepto de guerra y a un concepto de bombardeo que ya no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en la Guerra Fría. Uh-huh. Las necesidades de largo alcance siguen existiendo. Las necesidades de vuelo alto para escapar de lo que entonces era artillería antiaérea y de los interceptores sigue existiendo. Pero la velocidad lo deja fuera completamente de juego. Es decir, es un avión anticuado desde el minuto uno. Porque con esos seis motores no deja de ser un avión a pistón y la velocidad máxima a plena carga, pues incluso a la velocidad, a la altura operativa que permite ser un avión, pero en fin, no deja de ser un avión a pistón, 500 kilómetros de velocidad máxima a plena carga. Sí. Lo único que te protege en este momento. Dime, Felipe. Sí, pienso que por ahí andaría la velocidad máxima. Claro. La única ventaja que tienes es que si vuelas en la estratosfera, ni siquiera los reactores de la época te alcanzaban. Uh-huh. Pero solo con que el pequeño margen de tecnología te permita crear aviones a reacción que sean capaces de superar ese techo, bueno, pues simplemente una palabra, MiG-15. Y el MiG-15 es de 1947. O sea que el MiG-15 ya te llega. Y que le pregunten a los B-29 en Corea cómo les fue cuando se encontraban a los MiG-15. Claro. Exactamente mal. No te digo. Como moscas coneras de esas. Tal cual, quedan relegados a misiones nocturnas
porque es la única manera de garantizar una cierta protección, porque la artillería defensiva, en fin, son de épocas completamente distintas. Es un avión de la Segunda Guerra Mundial con esteroides. Uh-huh. Lo que pasa es que hasta que se desarrollan los aviones de reacción, los bombarderos, hasta que entra en tiempo el B-47 y sobre todo el B-52, pues, en fin, hay que hacer de la necesidad virtud. Pero lo cierto es que el B-36, en 1950, es un avión completamente desfasado. Claro. Es un concepto de 1940, que es básicamente cuando surge la especificación por la que nace. O sea que uh-huh. al espectador inquieto, sí que entra en servicio, sí que desempeña un papel, pero está fuera de época. Uh-huh. Uh-huh. Fuera de su tiempo. Es, pues, nosotros es lo mismo. 1943 hubiera sido de ciencia ficción, hubiera sido Flash Gordon. Uh-huh. En 1950 eres un dinosaurio. Pues así de rápido. Lo que pasa es que mientras no tengas otra cosa mejor, pues... Aquí tienes otra cosa mejor, Pablo. Hombre, pues... A ver, algo parecido. Abajo a la derecha, nuestro amado y nunca bien ponderado, el XB-70 Valkyrie. Pues algo parecido, está también fuera de su época. Es un avión, en fin, que no habremos dicho de este avión. O sea, sí, hemos hablado largo y tendido, hemos hablado de este. Pero trisónico, o sea... cuando haces la especificación VS-110, los misiles rusos todavía no habían enseñado la patita. Pero en 1960, cuando derriban a Gary Powers con un S-75, se acabó la función. O sea, uh-huh. ni la velocidad ni la altura te van a garantizar impunidad frente a los misiles antiaéreos. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces con un avión frente a misil que te va a alcanzar igualmente? Bueno, pues básicamente nada. Haces el ridículo. Haces el ridículo tan es así que el programa se cancela. O sea, nunca llegó a ser B-70. Se quedó en XB-70 porque para, digamos, aportar mínimamente el dinero que se habían gastado, cuando hacen el rollout ha destinado directamente a prueba, a los vuelos experimentales. Ya sabían que no iba a entrar en servicio. Uh-huh. Y el B-58, otro de nuestros favoritos, ¿no? Acaba de entrar en servicio. Sí, sí, estaba pensando ahora, Pablo, que no sé si tienes alguno en casa jugando al FIFA online. Se están comiendo la línea. Creo que tengo uno al lado, sí. O está saltando la voz. ¿Tienes, no? ¿Tienes alguno jugando al FIFA, Pablo? Lo tengo. Estoy oyendo. A ver, te digo porque está, ¿verdad, Pablo? Está la línea así, medio se entrecortaba, pero sí, decías, hablábamos ahora del otro que sí, además hablamos hace poco, ¿verdad? Este también ya nació dando, pues, el pie al otro. El IF-12, espera un momento, voy a ver si consigo que me den un poco de tiempo, un segundo. Felipe, las cosas del directo, las cosas del directo. Las cosas del directo, claro. Las líneas dan para lo que dan. Dan para lo que dan. Y luego estas cosas se pueden editar y que queden así, programas así, como muy, no sabes, muy profesionales, pero yo creo que no sería lo mismo, ¿eh? Aviación RCV no sería lo mismo si no fuera por estos momentos, estos momentos en los que hay que ir. Volviendo al tema de lo que tenemos ahora mismo delante, el Convair, el B-70, el Valkyrie, sí. Hizo su primer vuelo el año 64, ¿no? Claro. 64. 64. Imaginaos esto en el año 64. Pues eso, lo que decía Pablo de Flash Gordon, esto era Flash Gordon. Maravilla pura. Sí. Pero bueno, pero Pablo y yo tenemos una guerra con eso. Yo creo que fue por ahí, Felipe, más o menos, incluso se me antoja que 64 ya llegaban tarde, porque anteriormente yo creo que habían creado maravillas aún más bestias, ¿eh? Y esto era ya, pero a partir de aquí ya lo bonito, lo rápido, lo, no sé, el diseño parece que se evaporó. Y en fin, aquí estamos. Ya sé que hay gente que por estas cosas luego ya, no tienes ni idea, ya lo sé, pero a mí no me vendas F-22 y F-35. A mí ya no. Ya no es lo mismo, Felipe, es verdad. Esto en el 64, imagínate tú para aquellos ojos en aquella época. Bueno, imagínate. Alucinarían. Bueno,
Estoy aquí. No sé si he ganado ancho de banda. Te escucha ahora perfectamente. Adelante. Bueno, pues, y el de la izquierda es un primo hermano o un hermano gemelo del A-12, uh-huh, del FR-71, pero está en su forma de avión de caza, que es el IF-12. Uh-huh. Diríamos que es el Uber Interceptor, porque, pues imaginaos, convertir el SR-71 de reconocimiento en un caza interceptor trisónico. Sí, sí. Pero también queda fuera de juego porque los bombarderos supersónicos soviéticos, que a su vez eran respuesta al XB-70 Valkyria, desde el punto y hora que los misiles antiaéreos dejan fuera de lugar a los bombarderos supersónicos, toda la cadena de bombarderos interceptores se viene abajo porque desaparece la amenaza como tal. Claro. Se vuelve todo muy, un poco lo que tú decías, Eneco, es todo pragmático, ya no es las prestaciones. No. Es el vuelo rasante por debajo de la cobertura radar y pegarte al suelo. Uh-huh. Es otro tipo de aproximación. Y luego se están desarrollando los misiles intercontinentales. Claro. Y sitio, claro, para los bombarderos estratégicos supersónicos ya no hay. Uh-huh. Entonces, tanto el XB-70 como el IF-12 quedan completamente fuera de. Uh-huh. Sí, sí. Un poco también estos, Pablo, los aviones bonitos que hemos visto. Ajá. Lo que comentabas, me imagino que los programas del B-1 Rockwell y tal serían casi casi de la época, ¿no? O ya estarían ya por lo menos cocinando, ¿no? En los estudios de diseño, ¿no? Me imagino. Esos bombarderos que decías de vuelo bajo, incluso alas de geometría variable y para volar bajito y debajo, por fuera de la cobertura de radar, ¿no? Eso es. De hecho, la grandeza. Didi, Felipe, que no, nada, simplemente que exactamente qué es lo que dice Neko. O sea, se pasa, como ya no se puede volar alto y deprisa porque los misiles te pueden interceptar, vayas a la velocidad a la que vayas, pues se pasa a volar bajo, de esa manera que las hormigas se tengan que agachar un poquito, Eso. Al mismo tiempo nacen los sistemas de vuelo por seguimiento del terreno y tal. Y bueno, pues es otra generación, es una vuelta de tuerca. En vez de volar alto y rápido, vamos a volar lo más bajo posible y también rápido, y bueno, uh-huh, y todo lo que pido después. Y de hecho, la grandeza del B-52 ya no solo por lo enorme que es, sino que es lo suficientemente bueno como para ser capaz de adaptarse al vuelo rasante. O sea que el B-52, mención aparte, yo creo que necesita un monográfico ese avión. En eco, me acabas de leer el pensamiento. B-52. El B-52, yo creo que es un caso único en la historia de la aviación y se merece un programa. Ahí desde va. Luego que se merece. Y por bodega, ¿verdad? Sí. Que hubo un programa que se llamaba Bodegas, ¿os acordáis? Sí, bueno, Bodegas. Pero vamos, el B-52 es que es, sí, sí, es icono y ahí lo tienes y sigue. Lo tiene todo. Dime. Apunta. B-52. Estamos los aviones que llegan tarde y también tenemos que hacer un programa de los aviones eternos. A ver, ahí entraría desde luego este, sin duda alguna, pero si quieres ampliarlo, mira, lo voy a poner como si fueran una derivada, ¿no? Un offshoot del B-52, aviones eternos. Luego os leeré, cuando acabemos el programa, lo que tengo apuntado, lo que ha salido solamente el programa de hoy. Ya os vale, ¿eh? Ya os vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Pablo? Bueno, nuestros queridos British, pues vamos a darles otro repasito, pero ahora en la época ya de Guerra Fría. Mira, el de arriba a la izquierda. Ese es el más British de todos, Pablo. Ese es el más British de todos. Es un short sparring y este también tuvo, es también otro claro ejemplo de destiempo. Porque antes habíamos hablado del B-32 Dominator como programa paralelo al del B-29 por si las moscas, y al Sperrin, bueno, pues los British, con los bombarderos UV, como no tenían bastante con el Valiant, con el Vickers Valiant, con el Handley Page Victor y con el Vulcan.
4 con el Abro Vulcan, bueno, pues por si fallaba alguno de los tres, porque todos de alguna manera eran tecnológicamente avanzados, quizá Vickers Valiant del que menos, y cosa extraña, porque los ingleses no iban muy bien de pasta en aquella época, pues dijeron, bueno, vamos a hacer otro proyecto paralelo por si alguno de los tres falla y tenemos un bombardero estratégico en la recámara. Uh-huh. Eso sí, sin comprometerse demasiado y, como se puede ver, de líneas bastante conservadoras. Y ahí tenemos al Sperry. No, Pablo. Es... conservador, líneas conservadoras no, es feo. Feo de narices. Joder, macho, este podía haber entrado en el programa. Pablo, ¿me vas a decir que es de los tuyos? No sé yo. Sí, bueno, de hecho... ¿Te has inspirado en ella? Sí. De los perros hemos hablado. Sí. Este, a destiempo, ¿no? Lo siguiente, o sea, es que haces el prototipo y resulta que ninguno de los tres, de los cuales podía haber fallado alguno para cubrir el hueco, falla, entran todos en servicio. O sea, que el Sperrin se queda, en fin, para vestir santos. Algo parecido le pasa al de abajo, y luego, si queréis, en fin, de este también tengo algo maquetil. Ah, sí. Luego, cuando acabe el programa, tienes un par que enseñarnos. Vale. El de abajo es un Supermarine Attacker. Yo diría que es una muestra de que la casa Supermarine, después del Spitfire, le miró a alguien mal y ya no volvieron a encontrar el camino de la excelencia, por lo menos la estética. Uh-huh. Debo decir que me gustan todo. Bueno, pues es la vía rápida de conseguir un avión naval, uh-huh, pero sin gastarte demasiado dinero. Porque, si os fijáis, bueno, el ojo experimentado, las alas las ha heredado del Supermarine Sifang. O sea, de un caza a pistón, que se podía haber entrado también a destiempo, porque entra plenamente en la categoría de avión que queda completamente desplazado. Bueno, pues desplazado por cosas como estas. Y entonces, los Supermarine, para conseguir un avión, una reacción de la manera más rápida, lo que hace es que diseña un fuselaje con un reactor, pero le acopla las alas del Sifang. O sea, es un híbrido. Ajá. Y como tal híbrido, pues la verdad es que las prestaciones bastante pobretonas, tarda relativamente largo tiempo en entrar en servicio, largo tiempo, pues a lo mejor es 3 años en los años 40, que es una eternidad. Y llega a los portaaviones en 1950, cuando ya hay aviones bastante más avanzados, como por ejemplo el Panther, o incluso, bueno, el Panther es el contemporáneo, que es bastante más avanzado que este. Es un, uh-huh, digamos, un reactor puro. Este no deja de ser un híbrido. Y, de uh-huh, hecho, prácticamente está en servicio 1-2 años. Para 1952 ya está fuera de servicio. O sea que imaginaos qué carrerón. Ya. Y acaba, francasquetan a Pakistán, a la recién nacida Fuerza Aérea de Pakistán. Ahí que te va. ¡Hala! Vaya que te va. Y este, pues, es también otro ejemplo de, bueno, pues, de destiempo, porque trata de ser, digamos, moderno, pero incluso siendo reactor, queda desplazado rapidísimamente, porque además, en fin, tal y como os estoy contando, es aerodinámicamente un híbrido, es una, uh-huh, una medianía. De hecho, si os fijáis también, es biciclo, o sea, es de patín de cola, de aterrizaje. Ya. O sea, es uno de los pocos casos de tren de aterrizaje doble, no triciclo. Uh-huh. Sí. Y el de la derecha, bueno, pues también otro a destiempo, aunque aquí este merecería también otro programa aparte, porque el TSR-2, en fin, posiblemente merecía más o menos. Y lo, uh-huh, voy a hacer muy rápido. La leyenda dice que era una maravilla tecnológica y que la incompetencia de los políticos acabó con un avión que era muy prometedor. Bien. Y esa es la leyenda que está en el corazoncito de todos los aficionados a la aviación y sobre todo de los británicos. Los ingleses, eso es.
porque, en fin, lo tienen clavado profundamente en el corazón, porque se canceló, el gobierno de Harold Wilson canceló el programa y el avión era muy avanzado tecnológicamente. En fin, tenía virguerías tales como el radar de barrido lateral, plataforma inercial, flaps soplados, en fin, radar de seguimiento de terreno, un avión, un bombardero táctico avanzadísimo. Pero bueno, normalmente se suele olvidar que era el resultado de la amalgama de todas las compañías aeronáuticas británicas, fue el resultado un poco del programa de fusiones forzosas de Duncan Sandys, y digamos que su desarrollo era un poco disfuncional. Bueno, dicho de otra manera, que el desarrollo y el programa como tal era una jaula de grillos, fuera de presupuesto, fuera de plazo y de alguna manera fuera de su tiempo. Algo comentamos. Ese merecería un programa. Lo que pasa es que no quiero adelantarme. Sigue, Pablo, sigue. Acabamos rápido con él. Sí. Su fuera de tiempo no es tanto la excelencia tecnológica y la misión, porque al final de cuentas los británicos necesitaban el avión de ataque, contrataron el F-111 americano que les salió en rana, tuvieron que reconvertir los Buccaneer que les sobraron a la Royal Navy, para al final acabar haciendo el Tornado como avión de ataque nuclear. O sea que este, digamos que más que a destiempo, le pilló una mala época. El tiempo. Dale. Esta es una cosa curiosa. Este me la ha incluido Rafael. Y a lo mejor su extemporaneidad viene por el hecho de que, bueno, vamos a decir que es el caza de ataque suizo, el CFAP-16, y es un proyecto suizo de mediados de los años 50 para conseguir un avión de ataque que complementara o, en su caso, reemplazara a los de Havilland Vampire y a los Venom que tenían en servicio. Precioso el cacharro también. Es bonito. Y de hecho, de este hemos hablado también alguna vez, por lo que ahora recordaré, que a lo mejor os acordáis vosotros y a la audiencia. El problema es que el programa de desarrollo se hace largo, es caro, y al final resulta más barato comprar los Hawker Hunter al Reino Unido. De hecho, en la fotografía de abajo, fijaos que detrás se ve un Hunter. Sí, un Hunter, sí. Es más barato comprar un Hawker Hunter que desarrollar un caza propio. Con lo cual es algo parecido a lo que nos ha pasado antes con el Martin Sides Buzzard y la incipiente industria aeronáutica española. Bueno, pues la industria suiza pues no tiene la capacidad, es demasiado cara y es más barato comprar extranjero. Y en vez de desarrollar el FCAP-16, pues se opta por comprar los Hawker Hunter al Reino Unido, que por cierto les dieron muy buen resultado. Los suizos los cuidaron muy bien. Patrulla aérea. Que aún los encontramos volando en Estados Unidos con las empresas estas privadas de combate disimilar. Aunque el otro día creo que se estrelló uno. O sea que, en fin, cuando tienes 70 años. El Hawker Hunter a mí me parece un avión precioso, ¿eh? Muy bonito. Es de lo mejor. O sea, estéticamente, y no es mal avión. También a lo mejor merecería un tiempo, pero bueno. Páralo. Que se nos descuadra todo. Venga, avanti. Bueno, para este, y esto es para un ojo muy, muy, muy avanzado, la planta alar no recuerda a nadie y el tren de aterrizaje. Bueno. A ver, Felipe. La planta alar y el tren de aterrizaje. ¿Starfighter? No. Más pacífico. ¿Y los depósitos de punta de ala? Cuando se cancela el programa, hay un espabilado americano, un tal señor Lear. Learjet, vale. Sí, Learjet. Sí. Que compra los planos. Bueno, lo que pasa es que, claro, no tiene nada que ver con el puro, pero sí. Es verdad. No hubiera caído en media. No, yo tampoco, pero ahora cuando ha dicho, sí, es un Learjet, sí. Learjet.
Pues sí, sí. El DNA del Learjet es el FFAP16. Vaya por Dios, sí, sí, lo que se entera uno en este programa. Por Dios. Ni idea, vamos. Ni la está bien, está bien. Está bien traído eso, Pablo. ¿Alguna otra sorpresa antes de saltar? Oh, dale, dale, a este ya lo tenemos. Lo tenemos. Nos vamos para Italia. Bueno, esto es una curiosidad. También esto también me la ha colocado Rafael. Y esto es una cosa bastante curiosa porque es un proyecto, es el AERFER Sagitario, que luego se desarrolla en el AERFER Ariete, y es un proyecto italiano de mediados de los años 50 de hacer un caza ligero. Uh-huh. Y la peculiaridad es, sobre todo en el Ariete, que es el que está abajo, creo, es que ahí donde lo veis es un bireactor. Vaya. Porque lleva un Rolls Royce Derwent, pero lleva también un reactor auxiliar Rolls Royce para, pues eso, para darle potencia al despegue y a las fases de interceptación. Ahora, diseño italiano. Esto es diseño italiano. Es elegante como un par de zapatos italianos. Tal cual, tal cual. Muy elegante. Te puede gustar más o menos, pero es elegantísimo. Es elegante. De alguna manera, también me sabes tiempo porque Italia, al final, digamos que los proyectos de aviones de altas prestaciones quedan relegados porque se opta por la compra de material americano. Entonces, en esa época, compran el F-84F Thunderstreak y luego, avanzando el tiempo, fabrican con licencia el F-104 Starfighter, con lo cual volvemos a encontrarnos, y ahora a las diapositivas siguientes lo veremos, como la industria local, cuando hay aviones extranjeros baratos, pues cede el paso porque es mucho más económico el comprar en el extranjero que el desarrollar la industria nacional. Todavía, Pablo, no sé si les hemos dicho a nuestros oyentes de podcast de qué avión estamos hablando. Sí, del AERFER Sagitario y del AERFER Ariete, que son... El Ariete es un desarrollo del Sagitario, un caza ligero italiano de los años 50. Uh-huh. Por asegurarme de aquello de que luego no nos digan, es que no os acordáis a veces de los que estamos. Sí, sí, sí. Sí. Diseño italiano y también tiene algo, no sé, de Star Wars o de esa cabinita y el eso. Sí, tiene algo, sí. Ese estilismo. Bonito estilismo. Vale, este... Otro que es chulo. Y en Canadá todavía están secándose las lágrimas porque es otro drama nacional muy parecido al del TSR-2 en Gran Bretaña. Uh-huh. Y este, normalmente, cuando lees su historia... lo voy a resumir muy, muy rápido. Es un mega interceptor de finales de los años 50 con dos turborreactores Orenda, velocidad de Mach 2, con una bodega interna, con un radar multimodo. ¿Qué más quieres? Para defender el gran norte canadiense de los temibles bombarderos rusos, que luego, bueno, no fueron tan temibles. Uh-huh. Pero normalmente en las historias... Y es muy significativo, y cuando diga la fecha y las circunstancias, se verá, o sea, cuando lees la historia del CF-105 Arrow, del Canadá CF-105 Arrow, el rollout lo hacen el 4 de octubre de 1957. Creo que lo he dicho bien. ¿Os suena esa fecha de algo? 4 de 57. Sí. Bueno. Después del silencio dramático, estabas buscando ese momento. El 4 de julio, espera, creo, igual sí. A mí se me escapa completamente, vamos. Creo que es el día 4, igual me equivoco, pero que es octubre del 57, seguro. Si no lo encontráis, y después de estos minutos de tensión dramática... Dale, Felipe, que ya lo tienes. Dado, Felipe. Bueno, podemos utilizar el comodín del público. Sí, casi mejor. Eso para cuando nos hagamos el streaming en directo, Pablo. Bueno,
Igual me equivoco de día y que me disculpen vosotros y la audiencia. Es el día del lanzamiento del Sputnik. Del Sputnik. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo estaba con la duda entre el Sputnik y el vuelo de Yuri Gagarin. Tenía la duda entre los dos, pero yo sí, el Sputnik. Gagarin es en abril del 61, no me acuerdo claro, del día, pero... Vamos, como son los dos acontecimientos soviéticos, ¿no? De la época. Pero vamos, sí. Bueno, pues, yo es que estaba por debajo de la línea de Karman, entonces yo, claro, yo ahí en el espacio no estaba, claro, no... Pero en fin. Se dice que coincidió, es el final de una época. O sea, la época de los bombarderos tripulados atacándote por el Gran Norte, cuando un misil modificado es capaz ya de poner en órbita un satélite, deja aviones tripulados de altas prestaciones completamente fuera de lugar. Entonces, ¿qué cosa más significativa que el día que te hacen el rollout, pues está volando el futuro? Más que volando, está orbitando el futuro, ¿no? Mala suerte, de verdad. A ver. Mira que el cacharro prometía, ¿eh? Es el drama canadiense por excelencia, porque vino el primer ministro Diefenbaker, canceló el programa, pensaban que lo iban a poder sustituir con misiles Bomark, que los acabaron comprando, misiles antiaéreos, pero los Bomark. Digamos que de eso ya hablaremos otro día. Tenían ciertas deficiencias. Que se intentaban suplir ciertas deficiencias de precisión que se suplían con cabezas nucleares. Pero en fin, misil antiaéreo con cabeza nuclear. Sí, y acabaron comprando para llenar el hueco porque los Bomark no daban de sí aviones tripulados que fueron el CF-101 Voodoo, que los tuvieran en servicio hasta bien entrados los años 80. Es decir, que al final sí que acabaron comprando interceptores tripulados. Lo que pasa es que normalmente lo que no se suele contar del Arrow, un poco parecido a los del TSR-2, poco no, bastante parecido, es el drama nacional. Por excelencia, hay incluso una peliculita por ahí que recrea la historia, los malvados americanos que no querían que progresara un interceptor que era muchísimo mejor, en fin. Ya. Teorías conspiranoicas, pero lo cierto es que el programa iba retrasado o retrasadísimo. Caro, carísimo. Sí, carísimo. Y bueno, pues que no había, básicamente que no había dinero. Y posiblemente tampoco misión. O sea, que sí que era cierto que, bueno, sí, patrullar el Gran Norte, pero que esas hordas de bombarderos soviéticos que iban a oscurecer el cielo y que había que derribarlos a toda costa, pues bueno, que estaba un poco sobrevalorada. Es una historia paralela un poquito a la del TSR-2, ¿verdad, Pablo? Sí, es muy, muy parecida. Un programa mal llevado, el equipo electrónico de la Fuerza Aérea Canadiense cambió muchas veces de cuál tenía que ser, no estaba bien gestionado. Claro, llegó el primer ministro, dice, a ver, bombarderos, no hay tantos bombarderos, esto va a ser una guerra de misiles, y encima esto está fuera de presupuesto, fuera. O sea que no lo hizo solo para fastidiar. El problema es que los de Avro, he dicho antes Canadair y es Avro, luego se convertiría en Canadair, pero en aquella época era Avro. Era Avro Canadá, era la filial canadiense, aunque luego se emancipó de la Avro británica. Bueno, pues cuando cerraron el programa tiraron a 10.000 tíos a la calle. O sea, bueno, que fue... fíjate. Lo que pasa es que, y eso alimentaría las teorías conspiranoicas, buena parte del personal, el más cualificado, acabó en el programa espacial de Estados Unidos. O sea que los americanos de la cancelación sí que sacaron algo de provecho. Bueno. ¿Y yo por qué le estoy dando a esto? Esto no funciona. ¡Ah! Bien, bien. Perdón. Perdón. ¡Epa! Ahí estamos. Uy. ¿Y aquí que no venimos? Vale, pues ya hemos hablado algo de España. Pero ahora vamos a hablar de aviones españoles y de aviones a destiempo. Yo de estos, el que entiendo que es más desafortunado es el Casa 207 Azor, que es el que está abajo. Porque, y aquí vuelvo a echar de menos a Rafael y Antonio, porque evidentemente
ellos saben mucho más. Bueno, y de hecho escriben libros, o sea que ya, no digo nada. Y el que está abajo, si no me equivoco, es el que está del Museo del Aire. O sea que me estoy metiendo en territorio sagrado. Era un avión relativamente prometedor. Por cierto, la planta propulsora es la misma que la de las malas bestias que habíamos visto antes, el Bristol Hércules. Ajá. Un motor radial bastante brutal. Y era un avión de cierta proyección, pero el problema es que el no haber llegado a tiempo, porque no me sé la fecha de vuelo exacto, pero creo que vuela a finales de los años 50, y cuando se intenta ofrecer al mercado civil, ya están volando los Combair 220, los Combair 440, el Martin 202, es decir, aviones de pistón avanzados y sobre todo presurizados. Ah, eso es. Ajá, de eso hablamos también, sí. Mientras que nuestro pobre Azor no es presurizado y creo que era bastante ruidoso. Uh-huh. Entonces, en este puede ser que volara bastante asiduamente, nos decía Antonio, ¿verdad, Pablo? Creo recordar que sí, y creo que nos hablaba del ruido. Sí. Entonces, pretender tener una carrera comercial con unos competidores que te llevan varias cabezas de ventaja, además fabricantes americanos, claro, el monopolio, y un avión que no está mal, tenía unas prestaciones bastante dignas de alcance y de capacidad, pero para ofrecerlo a las líneas aéreas, evidentemente, antes se van a ir a por una tecnología más avanzada y más confort que no esté pobre, sin presurizar y más bien ruidoso, con lo cual, desde luego, no era su momento. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues la construcción de aeronáuticas, fabricante del INI por excelencia, para darle salida los compra todos el Ejército del Aire, como avión de transporte, de enlace, de VIP. Incluso como avión de transporte, no es el más idóneo para meter cargas porque con una puerta lateral, según qué cargas, no te entran, con lo cual tiene una vida bastante placentera, pero muy, muy, bastante oscura. De hecho, comparte misiones con los DC-3, con los C-47, de los cuales España, con la ayuda americana, había recibido un porrillo. Y vuelve a repetirse la historia, que ya no ha aparecido varias veces a lo largo del programa. Más barato comprar que fabricar. Efectivamente. Si los americanos te lo venden o te lo ceden a precio de risa, hombre, en esa misma época están los DC-3 y no lo olvidemos los C-54, los DC-4. Uh-huh. O sea que incluso para tus propias misiones tienes aviones más baratos. Uh-huh. Mejores, no sabría decirte, pero más baratos y posiblemente más fáciles de operar o más baratos de operar. Así es imposible competir. Uh-huh. Es lo mismo que pasa al cacharro de la izquierda, que son los Aerotécnica AC-12. Uh-huh. No sé si lo diré bien, porque el nombre se me olvida, un ingeniero francés. Si lo miráis por ahí saldrá, es que se me olvida. A ver, espera. No me lo he apuntado. Uh-huh. Era un ingeniero francés. Ahora se me ha olvidado. Que hace un prototipo con la fábrica, con la firma Matra en Francia. Lo fabrican en serie y se viene con el diseño a España y se lo desarrolla la empresa española Aerotécnica y hacen varias series, algunas de ellas incluso con turbina. Este es el AC-12, no sé si el de arriba es el, mira, el de arriba de hecho es el inventó el sistema Nautail, Nautail Rotor. Que luego se supone que lo inventaron los americanos, pues no, lo inventó este ingeniero francés. Y Pablo, tengo el nombre del ingeniero aquí que estaba buscando, Jean Cantineau. Eso, Cantineau. Puede estar. Y se fabricaron en serie, una serie cortita, pero ya os podéis imaginar lo que pasa. La ayuda americana y los Bell 47 llegan a cascoporro. Entonces, entre un diseño nacional caro
y un diseño extranjero barato, pues la historia vuelve a repetirse. O sea, actúan como se compran un puñado, se fabrican un puñado, no sé si llegarían a 20 o una veintena, vuelan un poquito en los años 60 en la escuela de helicópteros, pero luego desaparecen porque, claro, con el material americano es imposible competir en cuanto a precio y economía de funcionamiento, porque esto, en fin, poco menos que estaban hechos a mano. Y ante la potencia industrial americana y la generosidad, la prodigalidad de la ayuda americana, pues evidentemente pesa más el componente económico. Y esto, si no me equivoco mal, el de arriba es una foto contemporánea y el de abajo pues debe ser uno de los conservados en el Museo del Aire. Museo del Aire, sí. Pero vuelvo a echar de menos a Antonio y a Rafael para que nos dieran los pormenores de la historia del AC-12 y en general de los ejemplares. Y el de arriba a la derecha, pues volvemos una vez más a lo mismo. Posiblemente la idea de base era muy ambiciosa, que era el poder fabricar un caza supersónico nacional, que empezó a diseñar el equipo de William S. Smith y los ingenieros españoles la hispanoaviación en Sevilla, que era el HA-300. Muy ambicioso, digamos que muy de la época de la autarquía, pero claro, en cuanto se aprueba el plan de estabilización de 1959, ligado a la entrada masiva del material americano, hace inviable por antieconómico el seguir con el desarrollo de un caza supersónico nacional. Y lo que se hace es que todo el paquetito, junto con la licencia de fabricación del Saeta, se vende a Egipto. Y es cuando se convierte en el Helwan HA-300, que sí que llega a volar. Lo que pasa, como caza ligero, el problema es que los egipcios se encuentran con un tema parecido al nuestro con los americanos. Lo que pasa es que los egipcios... Con la Unión Soviética, aquellos abren el portillo de la acequia y lo que entra a chorro son los MiG-21 ya desarrollados, plenamente operativos, un avión probado, frente a los intentos de desarrollar una industria local. Bueno, vuela el prototipo, pero llega a los MiG-21 y es antieconómico el seguir con la fabricación del Helwan HA-300. Pues te quedas con los Fishbet. Sí que es cierto que los Saeta, y volvemos una vez más invoco a la carta de los curadores del museo, que el Saeta sí que se fabricó en Egipto. Me parece que lo llevaban al Cairo, el Cairo. Y tuvieron una vida bastante discreta y por lo menos creo que salvaron el pellejo durante la Guerra de los Seis Días. O sea que cuando hicieron los bombardeos la Fuerza Aérea Israelí, los saetas egipcios creo que salvaron el pescuezo. Ajá. Eso es decir, ¿eh? Sí, sí. Pues suficiente. Cumplieron. Sí, y me imagino que llevarían una vida bastante discretita hasta que me imagino también que llegarían los del fin del E-29 del Pacto de Varsovia y quedarían relegados, ¿no? Pero... En fin. Y esto, pero esto lo podemos ver en directo también, ¿verdad, Pablo? Yo también en las fotos, también a destiempo, antes de la... Uy, 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 ese FIFA, está jugando FIFA de nuevo. Era de los proyectos que hizo Willy Messersmith cuando estuvo instalado en... Se nos queda congelada la imagen, Pablo. No sé si será cuestión de ahora que estamos ya cerrando el minutito aeronáutico, se nos está quedando congelado, Pablo. Vaya por Dios. Bueno, por lo menos hasta ahora, desde luego ha dado el programa, ¿eh? Porque vamos ya minuto aeronáutico y casi medio ya. O sea que, Felipe. Pablo, ¿ya nos escuchas? Ahora sí. Te hemos perdido. Te has quedado congelado un rato. Y ya... Sigue. Habla. No le escucho. No, yo tampoco lo escucho, tampoco. Pablo. Tengo imagen, pero no tengo sonido. Efectivamente. Te vemos, pero no te escuchamos, Pablo.
Vale. Sí, no te preocupes, que hay que darle cierre a este minuto aeronáutico. Pero mientras tanto vamos dando, porque estoy compartiendo la imagen, Felipe, de la maqueta de Pablo. Sí. Otra de las suyas, ¿eh? Y Pablo lo construyó, dice aquí. Y la verdad es que él también nos decía antes que es de los cazas que, aunque llegando tarde, hombre, precioso, es bonito, ¿eh? Es un toque raro, ¿eh? Con las hélices, parece que la cabina ahí está como acoplada en el centro, muy, no sé, muy toque inglés tiene también. A mí hay ciertos aviones, ¿verdad?, que el toque inglés, a veces, Felipe, está bien, otras veces es demasiado inglés. Sí. Hay que reconocer que a veces está bien, a veces no tanto, pero ellos están orgullosísimos de su toque. Ah, eso siempre, eso, vamos, eso que no falte. Pues nada, a ver si, Pablo, ahora sí. No sé, se te ve, pero no se te escucha, no se te oye. No se te escucha, o sea, si quieres, resetea el cacharro y ya damos cierre. Sí, nos lo esperamos, tranquilo, Pablo, no nos vamos a marchar a ningún sitio. Me parece que va a ir a echar un rapapolvo a alguien. Que alguien está ocupándole la línea. Ay, pobres chicos. Ellos que están un domingo por la mañana jugando al FIFA y les llega el padre aquí diciendo que no se puede. En cualquier caso, Felipe, lo que comentábamos, ahora nos enseñará a ver si... A ver, espera que Pablo vuelve a imagen. Tampoco, igual habrá que... No sé, no lo tendrás... No se te escucha, no te preocupes. Si quieres... No sé si es cuestión de resetear, ¿no? ¿Vas a resetear el asunto? Vale, bien, de acuerdo, yo creo que es lo que suele funcionar. Bien, sí, resetéalo y ya te esperamos. Total, luego ya habrá que darle carpetazo al programa. Y entonces, Felipe... Sí. Y aprovecho para decirte y para invitarte a un programa de estos que hacemos con Pablo, especial de maquetas, para que te unas a nosotros también, que unas cuantas cosas ya tendrás hechas. Sí, hombre, lo que pasa es que ahora mismo los aviones grandes, los aeromodelos, los he ido quitando todos por razones de espacio, pero tengo fotografías. Eso te iba a decir, que guardas fotos, ¿no? Conservas fotos. Y bueno, pues hay un poquito de todo. Sí. Yo lo que quería, Felipe, no solamente lo que es lo bonitas que quedan las maquetas, sino el proceso de construcción, a ver, muchas veces, ¿no? La gente lo que le interesa, además de ver lo bonito que te ha quedado el avión, son al final esos trucos que has aprendido a lo largo de los años, ¿no? Porque no... Claro. A ver, la cola, por ejemplo, pues a la hora de hacer maquetas de papel como las que hace Pablo, pues la cola es una cosa fundamental. Y él, me consta, nos ha dicho además que es un proceso que le ha costado años hasta que al final ha dado con la mezcla perfecta. Tú imagínate que alguien quiere empezar en este mundillo, si ya empieza con ese know-how, pues hombre, quieras o no, es mucho avanzar. Eso es fundamental, los pegamentos, los adhesivos para este tipo de cosas. Si ya para las maquetas de plástico ya son una historia, para las de papel ni te cuento. Claro. Que sean productos que sean de secado rápido, pero que evidentemente es papel, que si se te sobra un poco de pegamento no te estropee el color, ¿no? O te lo coma, o te lo deteriore, o te queden brillos, que son muy evidentes cuando se ven, ¿eh? Exactamente. Pero claro, en una maqueta de plástico, pues hombre, puedes ahí, si te escapa un poco, bueno, pues puedes un poquito lijar o emplastecer, luego pintar, y bueno, pero esto no, claro. Claro. Esto, los defectos están ahí. Están ahí, además, una vez que ya doblas, digamos, arrugas el papel, ahí no hay vuelta atrás. O sea que yo esas cositas, si pudierais dar a eso, pues a conocer a la gente esos trucos pequeños para las maquetas, me parece interesantísimo. A mí siempre me gusta que, oye, si de manos de un experto ya me ahorro tiempo y esfuerzo, pues mira, eso que le dedico a la maqueta, ¿no? Pues vamos a esperar a ver si tenemos de nuevo a Pablo. Pablo se engancha. Eso, se reengancha y ya vamos cerrando el programa de hoy, que ya, bueno, ya el minuto yo creo que ya lo hemos cumplido. O sea que... tenemos aquí el muchas gracias que nos pone Rafael en su presentación. Está muy bonito. Que creo que es un KC-135 y en vez de estar repostando, pues yo qué sé, un F-16, por ejemplo, o un F-15 o lo que fuere, pues mira, tenemos ahí a Papá Noel y sus renos. está bonito. Bueno, agradecerle por de pronto también a Rafael, agradecerle el que haya tenido a bien pues hacernos esta presentación con bonitas y preciosas fotos. Sobre el guión que ya nos había hecho Pablo de los aviones, ya esto es un engendro de los de Pablo, os podéis imaginar que con este nombre, aviones que llegan tarde, Felipe no podía ser de otra manera, ¿no? Esto es de...
Pues nada, a ver si le tengo que voy a invitar, vamos a intentarlo así, si no ya podemos cerrar tú y yo el programa y lo cerraremos nosotros con él. A ver si por le voy a mandar un WhatsApp a Pablo. Sí, voy a intentar meterle. Yo creo que si ahora le da un tiempo por cuanto a que está reinicializando el ordenador y eso ya sabéis que lleva un tiempo. Entonces, antes de invitarle, estaba dándole un tiempecito a que tuviera él suficiente como para tal. Y ahora sí le estoy llamando. Entonces, yo creo que le podremos tener en breve y cerrar lo que decíamos el programa de hoy, porque yo creo que ha quedado bastante redondo ya, ¿eh? Sí. Y fijaros, voy adelantando ya para luego no alargar los decíamos Felipe, las offshoots o los programas que han salido de este mismo programa de hoy o que pueden haber salido. Aviones antisubmarinos por un lado, profundizar quisiera en las armas preciosas, en las Wunderwaffen estas, nombres de los aviones, orígenes, ¿no? De dónde surgen muchas veces los nombres de los aviones, que yo la verdad es que jamás me había planteado. Yo pensaba que era una cosa a capricho, ¿no? Del diseñador, Felipe. Sí, lo que pasa es que muchas veces los nombres se repiten, ¿eh? Se repiten porque, claro, ¿cuántos aviones hay a lo largo de la historia que tienen nombres de, yo qué sé, de aves de presa, o de águila, o de halcón, o no sé, o cosas que vayan rápidos, no sé, galgo, no sé, sí, cosas, sí. O de la mitología incluso, ¿no? O de la mitología clásica grecorromana. Los nombres se repiten mucho y por eso, nombres de fenómenos meteorológicos, rayo, trueno, tormenta, tempestad, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Y ahora mismo estamos ya en la segunda o tercera versión de un nombre determinado, ¿no? La verdad es que el porqué también tendrá su porqué, no será capricho, como decía yo, desde luego, ¿eh? Y lo que decía Felipe, se repiten. Ahora, el porqué... Pablo nos dirá, me imagino, adaptaciones y conversiones de aviones por otra parte, el B-52 que hemos dicho yo creo que ya de por mutuo propio, además es que yo creo que se lo merece, Felipe, un monográfico el B-52, vamos, si lo hemos hecho del F-5. El B-52 es una leyenda de la aviación absoluta, hay muchas leyendas, pero el B-52 yo no creo que haya nada que se acerque mínimamente a la longevidad de este avión. Es impresionante. Y ahora de combate, de un avión militar, que normalmente digamos que se pasan de moda, así entre muchas comillas, mucho antes que los aviones civiles. Sí. ¿No? Y sin embargo, este cacharro se ha ido reinventando a sí mismo durante décadas y décadas y décadas. Como que lo están remotorizando ahora mismo y lo están incluso modernizando para décadas que vengan. Eso es. Es impresionante lo del avión este y llegará. Y aviones eternos, pues efectivamente, de ahí viene lo de aviones eternos. Y tenemos a Pablo justo para despedir el programa, creo yo. Pablo. Bueno, disculpas por los... Nada, ahora sí. Nada, ya estábamos ya casi... Estamos ya casi ya, pero no podemos dejar de enseñarte de nuevo una de tus maquetas. Si la tienes por ahí, nos la puedes enseñar. Dejo de compartir y acabamos aquí, así que cerramos ya el programa. Pero bueno, como lo prometido es deuda y había dicho que Pablo nos iba a enseñar sus maquetas en vivo y en directo, pues además creo que estaba la del... A ver. La del G-Hornet. Ahí está. Ahí la tenéis. La hemos mostrado en fotografía ahora mismo, pero mira, ahí mismo la tenéis. Preciosa maqueta. Aquí, pues la parte del gancho de apuntaje. Espectacular. Espectacular. Se vea que es la versión naval. Y lo que decíais de los ingleses antes de que se cortara, son capaces de lo mejor y de lo peor. Eso me recuerda. Son capaces en el campo automovilístico, y eso la audiencia nos lo pillará, de excelencias como el Jaguar tipo E, o incluso el Mini, y luego te hacen esos utilitarios británicos tipo Vauxhall o cosas de esas horrorosas. Sí. O sea, que son capaces de lo mejor y de lo peor. De lo peor, a los extremos. Estos son así, de extremos, extremófilos. Pues... Este, digamos, entraría en la categoría de los Jaguar tipo E del cielo. Eso sí, de los chulos chulos. Pues yo creo que con esto vamos a dar ya fin al programa de hoy, Pablo. Si quieres, sigues mostrando la maqueta. Primero, por supuesto, darte gracias por otro de tus engendros, iba a decir eso. De estos programas que dice, pero vamos a ver, aviones que llegan tarde, ¿esto da para algo? Pues fijaros si da para algo. Pues vamos
a puntito de rozar ya el segundo minuto aeronáutico casi. Con lo cual, yo creo que ya hemos cumplido con creces para el día de hoy. Y lo dicho, vendrán unos cuantos. Acabamos de leer, Pablo, rápidamente los voy a nombrar, pero nada, 30 segundos tenemos el programa. Aviones antisubmarino, el origen de los nombres de los aviones, que eso me ha parecido muy interesante, adaptación y conversiones de los aviones, el B-52, por supuesto, un monográfico para él solito. Dentro también quizás aviones eternos puede ser otro programa. El TSR-2 quizás también, es decir, suficiente para haber salido de un solo programa. Yo creo que con esto, ya me voy por satisfecho. Y Pablo, pues si nada, si tienes que añadir algo, sí, si no, muchísimas gracias una vez más por este precioso programa. Las gracias a vosotros por darme la oportunidad de pasar un rato tan agradable hablando con amigos y, en fin, confiando en que los que nos oigan o nos vean, pues que se lo pasen, por lo menos tan bien como no lo paso yo haciéndolo. Y esa es la esencia del programa, Pablo, siempre lo hemos dicho. Yo creo que la gente lo capta, y el que lo capta sabe de qué se trata esto. O sea, que es una charla entre amigos y algún día nos sacaremos las cervecitas y demás aquí. Lo que pasa es que queda muy, viste, muy feo, entonces no lo hacemos, ¿eh? Pero vamos, esto, una charla de bar podría ser tranquilamente. Pues lo dicho, Pablo, muchísimas gracias, y no les des mucha caña a los de la FIFA, que también tienen que jugar, los pobres, que tienen derecho, hombre. Que no solo no todo van a ser aviones, ¿eh, Felipe? ¿Y por qué no? Digo, no, que no. Bueno, pues nada, simplemente despedirme de vosotros y de los que nos escuchan o padecen, o las dos cosas, y nada, gracias a todos, y solamente añadir una cosa más, que yo creo que ya ha salido en más de una ocasión, que es una cosa que me preocupa, porque de cada programa que hacemos salen 7 u 8 posibles programas, de cada uno. Eso me lleva preocupando hace mucho tiempo, pero ya me dejo de preocupar, porque luego ya se encargan de que además de cada una de estas que salen, es que es imposible, es que es, claro, es como una ramificación constante. Yo no me preocupo ya por eso, Felipe, eso ya es así. Esto es la hidra que en este caso no es que le salgan dos cabezas cuando le cortas una, es que le salen siete. Sí, no, es impresionante, ya alucino. Pero, gracias a todos. Gracias a ti, Felipe. Gracias a ti, desde luego. Y te esperamos en el siguiente programa también. Y a todos vosotros, lo dicho, echarle un vistazo al programa de Manuel Represa. Pondré el enlace en la descripción de este vídeo. Echarle un vistazo. También aquel regalo fenomenal que podéis... el libro de Antonio Morales y Rafael García, que si queda algún ejemplar, porque yo creo que ya quedarán poquitos. Pero si corréis sobre el libro La Biocar, eso puede ser un estupendo regalo también de Navidades, porque las fechas que se aproximan. Y yo creo que antes de que lleguen las Navidades, yo creo que estaremos con vosotros también en algún otro programa, y de esas ya os felicitamos y os, en fin, nos despedimos como Dios manda, antes de las Navidades. Y hasta entonces, ya sabéis vosotros, seguirnos como hasta ahora, hacer comentarios, escribir lo que queráis. Nosotros estaremos encantados de contestaros siempre que sepamos. Con el trimotor todavía estamos locos, pero llegaremos a contestaros quizás. Felipe, lo intentaremos, ¿no? Al final, claro. Estamos para lo que damos, no hay más. Y hasta entonces, caballeros... Señoras, ha sido un verdadero placer. Estoy mirando al cielo. Hoy los cielos no están tan, pero ya sabéis lo que siempre digo. Cielos despejados y felices vuelos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Bienvenidos al canal Aviación RACV. En este canal podréis disfrutar escuchando y visualizando en nuestro canal de YouTube o descargando por iVoox nuestro podcast sobre el fascinante mundo de la aviación por parte de los propios expertos en aviación en todos los ámbitos. Pilotos de Bush Flying desde Papúa a Alaska, constructores de aviones amateur, controladores aéreos civiles y militares, pilotos de Harrier, pilotos de carreras de drones, simulación de vuelo... Los expertos nos darán sus impresiones y nos harán pasarlo en grande cada 15 días en nuestro canal Aviación RACV. Suscríbete ahora y empieza a disfrutar de nuestro programa. Por el Real Aeroclub de Vizcaya, donde los pilotos sabemos que nunca se deja de aprender y disfrutar de este apasionante y extensísimo mundo de la aviación. Además, Aviación RACV ofrece un apartado técnico a manos de nuestro instructor y jefe de escuela para que sigamos mejorando día a día, al igual que una sección de la historia de la aviación donde vamos narrando los grandes hitos que han forjado la historia de nuestra gran pasión. Aviación RACV, suscríbete y comienza a disfrutar de la aviación.